Cadena Ser. El Larguero, con Manu Carreño. Buenas noches a todos, buenas noches Bilbao. Bienvenidos, bienvenidos al Larguero de la Cadena Ser, bienvenidos al Larguero de la Gabarra en Bilbao. Que ya era hora, que ya era hora. ¡Qué barbaridad! Son las 11 y 32, no se ha quedado mal el himno, ¿eh? Yo creo que el Larguero está hecho, o sea que fíjate, un poquito más y tiramos para allá. Bienvenidos a este Larguero que vamos a hacer hoy desde Bilbao, prácticamente dedicado entero a la 25ª Copa que ha ganado el Athletic Club, que lleva celebrando desde el pasado sábado en Sevilla. Y antes de que contemos lo que ha sido el día, que muchos venís de vivirlo, sigue la fiesta. ¿Vais a parar con la fiesta o va a seguir todavía algún día más? Me lleváis 6 días de fiesta, Marquines. 6 días de fiesta. No son tantos, ¿eh? No son tantos. No son tantos. Bueno, antes de contar lo que ha sido el día de hoy a todos los oyentes de toda España que escuchan el Larguero, que imagino que se han quedado boquiabiertos viendo la imagen, y antes de escuchar a buena parte de las leyendas del Athletic Club del pasado y del presente, que van a estar con nosotros en el Larguero, bueno, vale. Sí que quiero decir solamente una cosa, que se lo he dicho a casi todos, que creo que todos somos un poquito del Athletic Club, más o menos. No tanto como vosotros, pero sí que se siente cierta envidia sana, ¿no? De cómo se trabaja, de cómo se consiguen las cosas, de cómo venga el presidente que venga, el entrenador que venga. Hay cosas que son innegociables, inquebrantables. La filosofía no se negocia por encima de los resultados. Y aunque habéis tardado 40 años en lograr otra copa, ha sido a base de seguir trabajando con la misma filosofía, con la misma idea, y al final también los resultados llegan, como ha llegado esa 25ª copa. Así que enhorabuena de verdad al club, a la afición y a la ciudad. ¿Hay alguien en Bilbao, Marquines, que no sea del Athletic Club? ¿Hay alguien en Bilbao? No, es que es absolutamente imposible. Ten en cuenta, Manu, que este club en un momento de su historia decidió vencer menos para ganar más. Y la gente está absolutamente conforme con esta idea. Es que no es una idea de entender el fútbol, esto es una idea de vivir, de unas sensaciones absolutamente diferentes. Yo hoy, fíjate que yo ya tengo añitos también, me he quedado... Sí, ¿no? Alguno que otro, ¿no? Sí, demasiados. Yo me quedaba acojonado, o sea, de la gente, del comportamiento de esta peña, de cómo ha respondido. A las 8 de la mañana sí. Había 6.000 personas en el ayuntamiento. Joder. Bueno, y anoche conectábamos con Diego González y había gente cogiendo sitio, primera línea de la ría para verlo hoy en primera fila. Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas. Muy buenas, a un gusto hoy. Esto ha sido la leche, esto no estaba en tu guión, ¿eh? Lo que has vivido hoy aquí en Bilbao, ¿eh? Pues no, yo sinceramente creo que es el día más feliz, podría decirte, de mi vida. Sí. Y de mucha de la gente que está aquí, hoy se ha demostrado con ese millón de personas aproximadamente que ser del Athletic es muy diferente, que es una cuestión de piel, que no solo es una cuestión de club, que es una cuestión de pueblo. Decía Gardel que 20 años no es nada, 40 menos para 40, somos de Bilbao. Porque sobre todo se demuestra que conectan ambos mundos, el del 84 y el del 2024. Es algo intergeneracional. Hoy en esta mesa, que será
muy potente seguro y lo pasaremos todos bien. Echaremos de menos a mucha gente, ¿no? Que no está con nosotros. El Atleti le ha rendido un tributo muy bonito en la Gabarra, lanzando pétalos de flores en San Mamés, que ha sido precioso. Por ejemplo, Rodrigo Álvarez, lo decíamos el otro día, Coldito Aguirre. Y un enorme periodista, aquí le rendimos también un tributo importante, que era José Iragorri, el narrador de Bacalao, Bacalao de Radio Popular. Sí. Decía, ahí está Bacalao, Bacalao, decía una frase que es: no ser del Athletic es una oportunidad perdida. Y efectivamente, sí, no señor. Ser del Athletic es una oportunidad perdida. Sí, señor. Enseguida, fijaos la cantidad de gente que tenemos aquí y más que todavía no habéis visto, pero voy a decirles a todos hola muy rápido y ahora nos vamos contando todos cómo ha sido el día, cómo ha sido esta semana, cómo fue lo de Sevilla, esa imagen de Iñaki Williams viendo el último penalti de Berenguer derrumbándose, cayéndose al suelo, alucinante. Y también vamos a hablar con vosotros para que nos contéis cómo lo habéis vivido. Así que saludo muy rápido porque tenemos el primer protagonista o los primeros protagonistas. Saludo por aquí al compañero también de Radio Bilbao, Iván Martín, hola, muy buenas. Hola, Manu, muy buenas a todos. Está por aquí nuestro Iturralde González, y tú, muy buenas. Buenas noches. Bonita camiseta llevas. La que hay que llevar hoy. Bonita camiseta llevas, la del Chopo Iribas. Y firmada, ¿no? Firmada por él. Firmada por el mismísimo José Ángel. Qué bonita camiseta. Y por aquí, fijaos, está nuestro compañero Yago de Vega. Yago, muy ¿qué buenas pasa? Muy buenas. Hola. Más del Athletic Club que muchos de los que están aquí. Tiene mérito. Y además, Aitor Arrazábal. Hola, Aitor, comentarista de la SER. Muy buenas. Leyenda del Athletic Club, Rafa Alcorta, Rafita. Amigo, compañero, comentarista y leyenda del Atleti, igual que Dani Ruiz, el último capitán que levantó la copa. Pero a esta hora de la noche, 11:37, Diego González, ¿dónde estás y con quién? Muy buenas. Hola, estoy en un sitio privilegiado. Estoy en San Mamés, con las luces que están ahora mismo alumbrando el campo, porque es una manera también de cuidar el césped, ya sabes, este tipo de luz que se pone para que no se estropee, cerquita del restaurante donde está comiendo o cenando, mejor dicho, la plantilla con sus familiares. Y en esta mesa conmigo dos diamantes, uno Pulido, Unai Simón, y el otro por pulir, aunque ya también Julen Aguirzabala está también ya en camino. Así que aquí están los dos en El Larguero, en directo, en esta noche tan especial. Los podéis saludar, pero bueno, déjame solamente, Unai, sí, tú que tienes más experiencia en estas cosas, lo de hoy ha sido... Encuéntrame una palabra para describir las sensaciones que habéis tenido, cómo lo habéis vivido, y si puedes, resúmemelo en 20 segundos. Pues mira, una palabra será único, porque hasta el momento es lo único que habíamos vivido nosotros y ojalá que no sea la única palabra que usemos de aquí a muchos años, que sea algo que podamos repetir y que nos ha emocionado a todos, porque es algo con lo que hemos soñado toda nuestra vida, con lo que han soñado nuestros padres y nuestros abuelos por querer volver a verlo, y la verdad es que es algo que ojalá podamos repetir nosotros dentro de poco, ojalá. El héroe del partido, que me está mirando con una cara serio, tiene la misma cara de serio que cuando te felicité el otro día ganando la copa. Julen, vaya día de emociones, de sensaciones, y encima llevándote muchos vítores tú, ¿no? De precisamente que gracias a ese penalti que paras es cuando arranca el Athletic a llevarse la copa, ¿no? Buenas noches, Gabón. Buenas noches. Sí, pues un día increíble para nosotros. El poder celebrar un título con nuestra afición y vivir lo que tanto habíamos escuchado de la Gabarra, pues al final es una experiencia, como dice Unai, única e increíble. Y la verdad que la gente te pare y que te diga que muchas gracias, pues la verdad que es algo que no se puede escribir, y el poder hacer un poco más feliz a la gente, pues es algo increíble. La liaron el sábado en la Cartuja, la liaron el martes luego por las calles de Bilbao, la han liado hoy. Les doy el micrófono, mira, y como están los dos juntitos, uno con cada auricular, sí señor, Manu, sí señor, que se apañen ellos. Toma, Unai, para ti el micrófono, se lo pones a Julen cuando haga. Hola, hola, Unai, portero, muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Por ahí todo bien o qué? Bien, ¿y tú? Estamos ¿cómo aquí. Estás? ¿Cómo estás, Unai? A gusto. Estás de puta madre, ¿no? Estás en un momento... Julen, ¿tú qué tal estás, Julen? A gusto también. Estamos a gusto los Oye, dos aquí. Unai, estamos en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Esto está lleno. Os están escuchando. Ahí. Y no sé, Unai, ahora os podemos preguntar nosotros, pero si quieres preguntarle a Julen, no sé, podéis ejercer de periodista y de entrevistado.
Bueno, a ver, yo tengo la carrera de deportista, de futbolista, la de periodista no la tengo, así que las preguntas hacerlas vosotros. Ah, pues nada, pues venga, vamos a por ellas. Oye, cuando habéis ido en la gabarra, ¿os imaginabais que, ya sé que es imposible, y que por muchos vídeos que nos han mandado, por mucho que la gente se lo manden a los de Sevilla, a los de no sé dónde, pero cuando ibais en la gabarra, ¿qué sentíais en ese momento, Unai y Julen? Pues mira, en ese momento llegó un momento, es que de verdad te digo, no sabíamos ni dónde estábamos, o sea, de verdad, ¿eh? Porque veíamos a tanta gente, veíamos a tantos aficionados del Atlético animándonos, que yo decía, pero estos 26 galácticos con todo nuestro staff, con nuestros directivos y demás, pero estos 26 galácticos han movido a toda esta peña, es que es imposible. Y durante un tiempo hemos estado como, a ver, chavales, vamos a situarnos. Y yo creo que hasta el momento todavía no nos estamos dando cuenta de lo que hemos hecho. No sois conscientes, bueno, todavía, ¿no? Somos conscientes. Yo creo que con el tiempo, no solo de aquí a un mes, sino pasados los años, ojalá podamos repetir este momento, como lo he dicho, pero pasados los años yo creo que nos daremos cuenta de lo que significó esta Copa para toda nuestra gente. Por no solo por nosotros, sino por el equipo que ha sido reconocido durante toda la competición y durante estos años. Y, sí, sí. Y es que cago en esos 5 semifinales después ya merecía la pena ganarla. Exactamente. Es que, fíjate, yo creo que esto es, Julen y Unai, creo que lo que ha celebrado la ciudad, lo que ha celebrado toda la provincia con vosotros y todos los aficionados que han venido de fuera, incluso de Vizcaya, yo creo que es más que una copa, ¿no? Esto es más que celebrar un título de copa, que ya de por sí es importante, pero creo que hay algo más que el título, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver, al final es historia. Generaciones que bueno, al final nuestros padres, nuestros abuelos, es gente que lo ha vivido, pero claro, toda nuestra generación, gente de aquí a hace 40 años que no veía un título así, pues yo creo que es fundamental para mantener esta ilusión en el Athletic y estas ganas de seguir a por más, porque al final formamos parte de una estirpe un poco rara en esto del fútbol y creo que nuestra filosofía ha hecho que lleguemos a este punto. Pero bueno, sinceramente, Julito, escucha, ¿tú qué opinas, tío? Estoy aquí yo con Julito, el micro que llevo Julito, aquí. Cuéntale algo a la gente. Tengo lotite aquí en la alcachofa esta, la voy a pasar, ¿vale? Venga, Julito, cuéntanos. Háblate un poquito que estoy hasta las narices ya de hablar. ¿Cómo estás, Julito? Julito, te deja responder todas las preguntas si quieres, ¿eh? ¿Cómo estás, Julito? No, pues, bien, bien. La verdad que lo que ha dicho un poco Unai, es una maravilla poder vivir esto con nuestra gente. Al final son 40 años desde que se gana el último título, sí, quiero decir. Sí. Y bueno, es mucho tiempo y creo que tanto el grupo que tenemos ahora como toda la gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, pues se merecía esto y sobre todo, como digo, nuestra afición se merecía esto y bueno, pues al empezar el trayecto, pues ver gente, seguir hacia adelante, que se estreche la ría, ver más gente y luego llegar al ayuntamiento y ver más gente y la diputación lo mismo, pues es que hoy había una concentración en Bilbao que la verdad que todavía sigo flipando y bueno, es de agradecer y para nosotros y para la afición creo que es una experiencia única. ¿Quién es el que más se ha desmadrado hasta ahora, hasta esta hora de la noche? El que más se ha salido por la banda. Que hay mucho nombre ahí, ¿eh? Que se pueda contar. ¿Quién ha sido? Yo te voy a decir Unai Gómez porque le he visto un nivel de emoción que ha sido increíble. Le he visto llorar varias veces. ¿Ah, y, sí? Y decía, Unai, ¿pero qué te pasa? Y me decía que no aguanto las lágrimas. Y, joder, qué pasada, ¿no? Así que te voy a dar el nombre de Unai, aunque te podría dar muchos otros. Oye, ¿sabéis quién va a jugar ya el domingo de los dos? Porque uno de los dos jugará, digo yo. Espera un momento, Manu, que viene ahora Ernesto por aquí. Y, a ver, Ernesto, una cosa. ¿Quién va a jugar? Una parte cada uno. No quiere decir, no quiere decir nada. ¿Estaría bien una parte cada uno, Unai, el domingo? Estaría fantástico, fantástico. De puta madre, ¿qué coño? Estaría muy bien, de puta madre. Oye,
Sabéis que estamos aquí en esta mesa, Unai Simón y Julen, que os agradecemos muchísimo, le agradecemos al club que estéis en directo, porque sé que estáis en plena cena de celebración. Están aquí Dani Ruiz, está Rafael Corta, está Aitor Larrañaga y además está Iturralde. Larrazábal. Aitor Larrazábal, estoy pensando en nuestro colega. Está por aquí Iturralde González, que además lleva una camiseta muy chula firmada, una camiseta espectacular. ¿Y tú? Sí, una camiseta de Iríbar, ¿no? Joder. La que sacaron el año pasado, firmada por él. Si te dieran a elegir una camiseta, ¿se la regaló Marquinhos? Sí, 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 ¿y la firma ya te la dio firmada y todo? No, la llevó a firmar. ¿Te gusta, vale. ¿Te gusta, Manuel? Me gusta. Pues si me das 30 segundos, igual en la trastienda te busco una. Mira a ver si hay una original. Se la damos a Julen. Si me da 10 segundos, te traigo sí, una. Se la damos a Julen y a. Tenéis un minuto, ¿no? Julen y Unai. Un minuto, que os traigo una camiseta. Un minuto, bueno, merece la pena, minuto, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, un minuto, pena, no, menos. Pero... Un minuto. Ahí todo. Sí. Tranquilo, hombre. Tenemos toda la noche, ¿no? Tendrán que jugar uno de los dos. Rafa, Aitor y Dani. Uno de los dos tendrá que jugar, ¿no? Digo yo. El domingo. Si no van a jugar con 10. Si no van a jugar con 10. Claro. Sí. Y no sobra. El día de la fiesta es duro, Rafa, ¿eh? Para mí está siendo duro. Está siendo duro. Imagínate para ellos. Bueno, señoras y señores, con ustedes. Hay que ponerse firme. José Ángel Iríbar, el Chopo. José Ángel, buenas noches. Siéntate aquí, ponte los cascos. Como pase muchas de estas. Y como se van a la cena, ponte los auriculares. José Ángel, el Chopo, leyenda del Athletic Club, 81 años. Ganó dos copas en el 69 y en el 73, pero no ganó la del 84, que fue con la gabarra. Y hoy ha visto alucinando lo que ha pasado. Antes de que nos cuentes qué te ha parecido todo lo que has visto, ¿qué le dirías a los dos porteros que nos están escuchando en directo, Unai Simón y Julen Aguirrezabala, que te están oyendo ahora mismo? Bueno, en principio, pues tanto a Julen como a Unai no hay por qué decirles nada, porque ellos están haciendo su camino. Ellos saben que están en buenas manos también en Athletic, están entrenando muy bien. Tenemos un gran entrenador de porteros, que lo está demostrando. Y bueno, y ellos tienen un porvenir increíble, porque los dos además son todavía muy jóvenes y tienen un camino por delante que nosotros espero que lo sepamos aprovechar bien. Seguro que lo sabéis aprovechar muy bien. Julen y Unai, algo para José Ángel. Y os vais a la cena. ¿Qué le vamos a decir a José Ángel? La verdad que darle las gracias. Es un honor para nosotros el poder tenerle en el día a día en Lezama, el poder hablar un ratito con él cada día y bueno, pues que una leyenda del club como él pueda estar a nuestro lado, la verdad que es de agradecer. Vale, nadie. Es que ricasco por tus palabras, pero bueno, como siempre, la satisfacción como siempre, es, yo tengo la suerte de estar allí con vosotros, porque es una suerte, y a mi edad que me aguantéis ahí, o sea que bueno, se agradece. Te estabas emocionando, te veo, es que hoy ha sido un día muy emotivo. Bueno, con la edad ya uno se emociona mucho antes, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, eso lo noto yo, y sobre todo lo que estamos viviendo estas últimas semanas, pues más, porque ha sido realmente algo que estábamos esperando. Queríamos dar esta alegría a la afición. Yo creo que se lo debíamos, lo hemos dado y bueno, pues nos hemos emocionado todos. Julen, le ibas a decir algo también a Chopo, ¿no? No, Unai. Unai, al aparato. Nada, sin más. Solamente decirte, Ángel, que como siempre, que para nosotros, como ha dicho Julen, es un honor tenerte a nuestro lado siempre, por todo lo que significas para Athletic, por todo lo que significas para nuestra gente, para todas nuestras generaciones. Vas a ser un emblema, has sido un emblema y te prometo que haremos de este club algo enorme contigo a nuestro lado, porque que estés con nosotros en la gabarra significa muchísimo para nosotros. Y que, de verdad, vivir contigo el día a día
Es un sueño. Mucho y tus es una... palabras. Y bueno, uh-huh. pues oye, ahí estaremos. Nos veremos a partir de mañana, nos veremos ya en plan más serio. A partir de mañana volvemos. Sí. Pero escucha, Ángel, ¿nos dejará salir esta noche un poco, no? ¿O qué? Sí, sí, hay que salir y disfrutar. De ¿Nos ponemos, hora, ponemos una hora a tope o no? Ningún problema. Oye, Manu, ¿le cantamos todos al Chopo? Venga, vamos a cantarle al Chopo, venga, vamos. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Como Iribar no hay ninguno. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Como Iribar no hay ninguno. ¡Vamos! Gracias, Unai Simón y Julen Aguirre Zabala. El aplauso de toda la afición aquí esta noche. Gracias, porteros. Hasta luego, hasta luego. Venga, pasarlo bien. Chao, igualmente, saludo, igualmente. Es que ricasco. Sí que lo vais a pasar bien. Sí, lo vamos a pasar bien. ellos sobre todo, desde luego. Iván Martín, muy buenas. Muy buenas, Manu. Para quien se haya perdido algo de todo lo que ha pasado en este día, que no sé a qué hora empezó y no sé a qué hora ha terminado, porque todavía no ha terminado, ¿cuáles han sido los momentos más importantes de este día en el que por fin la gabarra ha salido 40 años después? Me estás pidiendo un imposible, ¿eh? Sí, sé que es imposible. Me estás pidiendo un imposible porque es verdad que ha arrancado todo a las 4 y media de la tarde de manera oficial y ha terminado eso de las 9 y media de la noche. Estamos hablando casi de 5 horas de celebración. Hablo de celebración oficial. Y sin duda había ganas de ver la gabarra, ¿no? De ver surcar la ría esta embarcación. Y ha sido el primer sonido ambiente, ¿no? El de la ría de Bilbao con todas las embarcaciones ya sobre la ría. Ha sido 160, ha sido una pasada, ha sido una imagen espectacular a lo largo de todo el recorrido. Y claro, ya la propia gabarra, los propios cánticos de los jugadores del Atlético ha sido otro a destacar. Esta puede llegar a número uno en los 40 principales. Yo aquí lo dejo. Va camino de ser número uno en los 40 principales. Y ya en la gabarra sí ha habido maestros de ceremonias, ha habido jugadores que se han dejado de llevar más que otros. Uno de ellos, Iñaki Williams. Todavía me tengo que pellizcar al ver todo esto. Estamos locos, la hemos liado. Súper orgulloso por los que están. El equipo ha llegado al ayuntamiento. Es verdad que había muchas ganas de que los jugadores saliesen a la balconada, que hubiese discursos. Aunque antes, Ernesto Valverde, que ya el día de la final le vimos algo suelto, con lo que es el chingurri, sí. Que se entienda, ha tenido este discurso dentro del ayuntamiento. Somos el club más fascinante del mundo, eso es seguro. Y celebrando los títulos somos los mejores. Solo quiero hacer dos distinciones, bueno, dos menciones especiales. Una... Lo hemos escuchado aquí en el larguero, ese cántico a Iribar. También, por supuesto, ha sonado la balconada del ayuntamiento. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Y luego, Manu, ha llegado el show. El show de Unai Simón, el show de Dani Vivian, el show de los hermanos Williams, de Geray y sobre todo del capitán, del maestro de ceremonias, Iker Muniain. Con el número uno a la espalda, venido desde Murguía, el mejor portero del mundo, no es una marca de vino, aunque se lo beba todo, ¡Unai! Con el número tres, el auténtico teniente, mi guardaespaldas personal. Lo mismo te hace una diagonal que te hace una llave de judo. ¡Dani! Yo no soy delantero. Y así ha estado un buen rato Iker Muniain, el capitán. Espectacular. El resumen de lo que ha sido un día inolvidable. Y aquí tengo a los compañeros de Radio Bilbao, más a Dani Garrido, más a Iturralde. Y aquí tengo a leyendas del Athletic Club junto con el Chopo Iribar. Ahora vamos con Aitor, con Rafa y con Dani. Por ejemplo, el capitán que levantó aquella copa en el 84. Por fin hay una gabarra y un título de copa. En color, ¿no? En 4K, en HD, en el siglo XXI, que ya hacía falta, Dani. Sí, sí, yo creo que lo que ha dicho Ángel, estábamos esperando hacía muchísimos años, hemos estado siempre con muchas posibilidades, llegando a semifinales, pero no había llegado nunca a esto, y yo creo que para la afición del Atleti es importantísimo. Yo creo que el Atleti, que cada cierto tiempo podamos ver lo que hemos visto hoy, que lo que ha dicho Ángel es impresionante, se multiplica por 5 lo que tuvimos nosotros, por lo menos en gente. ¿Esa sensación has tenido? Sí, totalmente, totalmente. A mí me ha superado lo que hemos visto a las orillas de,
de la Ría ha sido impresionante, ¿no? Y bueno, pues a mí me han vuelto los recuerdos, supongo que como Ángel también, y hemos pasado, pues, pasado momentos malos, los he superado, pero también soy un poco llorón como yo voy. ¿Sí? ¿Se te ha escapado alguna lágrima hoy? Sí. Le voy pillando ya a Ángel en los años y ya voy cogiendo ya también la misma. Estás para jugar. Sí. Oye, igual lo necesita Valverde para el domingo. Oye, José Ángel. Pero una cosa. Sí. Le deseo mucha más suerte. Que si sale a jugar, mucha más suerte que cuando salió a despedirse a Mamés. Ah, que quería hacer gol y se quedó patidifuso. Y más suerte que otra cosa que te la voy a, ahora que hay gente, te la voy a meter en directo. A porque ver. Es que yo a todo el mundo, cuando ando por la vida y del fútbol, voy a cualquier sitio, Andalucía, a todos los sitios, y digo, ¿no se acordará usted del penalti que falló Arbeti? Digo, pues digo, sí me acuerdo, digo, pero es que después de mí falló José Ángel Iríbar y Ángel Villar. Y a ninguno de los dos le dicen nada. Siempre me dicen a Dani que ha fallado el penalti. No estoy de acuerdo. Tiene que aclarar esto, José Ángel. A ver. A mí me recuerdan mucho también. ¿Te recuerda mucho? Como era el último, si tanto como a ti. O más. Bueno. Oye, también tienes la sensación de lo que ha dicho Dani, de que lo que, lo que habéis vivido hoy desde fuera multiplica por no sé cuánto lo que pasó en el 84. Bueno, yo, porque aquello es que fue una pasada también. No, fue una pasada. Yo, la final que jugamos en el Metropolitano fue increíble. O sea, Madrid, tomamos Madrid. Sí, como o sea, ahora tomasteis Sevilla el otro día. Como Sevilla. Pero además, era como dato, vamos, recuerdo que se acabó de legalizar la Icurriña hace poco tiempo. Y Madrid se fue al campo, se llenó de nuestra bandera, ¿no? Sí, sí. De la Icurriña. Y bueno, tengo esa foto, ¿no? Y bueno, y luego el partido pues fue como fue. Pues a penaltis y bueno, tanto Dani como yo pues erramos. Que quede claro, tanto Dani como tú, por supuesto. Oye, Rafa y Aitor, ¿cómo habéis vivido el día de hoy? Porque entre medio de estas generaciones, ¿no? De los que han ganado hoy. Estamos nosotros. Del Chopo Iríbar, de Dani, ahí estáis Rafa y Aitor, ¿no? ¿Y cómo habéis vivido esto? Yo. Entre medias de las dos gabarras, ¿no? Yo lo he sentido como un homenaje a todos los que no hemos podido durante tantos años no jugar ni una final. Es que este equipo... Este equipo, lo que lleva haciendo los últimos 10, 12 años, es una barbaridad. Hemos perdido finales, pero es que hemos llegado. Y es muy difícil llegar con nuestra filosofía, con la manera de sentir el fútbol, con la manera de sentir la ciudad. La ciudad está a la altura del Atleti y el Atleti está a la altura de la ciudad de Bilbao, que en los últimos 15 años, 20 años, es una maravilla todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido un día largo, muy emocionante y que no se puede olvidar. ¿Y Aitor? Efectivamente. Aitor, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, como bien dice Rafa, ¿no? Nosotros hemos pasado por una travesía del desierto, hemos cruzado ese desierto porque han sido muchos años en los que no hemos tenido oportunidad de vivir algo tan grande, tan solo ir en un camión después de haber entrado en Champions y eso ya fue la bomba, ¿no? Sí, verdad. Y ahora... Eso ya fue la leche, ¿no? Eso es verdad, no me acordaba ya. Y el ganar un título pues es algo inolvidable, ¿no? Y además en el Athletic, porque no es ganar un título en cualquier otro equipo, ¿no? Es ganarlo en el Athletic, no solamente la ciudad de Bilbao, la provincia y todas las personas, todos los atletixales que han venido, ¿no? Tengo concretamente hoy en mi casa una persona de Miami que su aita fue pelotari, que ha vivido allí toda la vida. Y vino a la Cartuja y se ha quedado hasta hoy. Y si la celebración hubiese sido el martes que viene, se queda hasta el martes que viene, ¿no? Entonces, ese tipo de gente que vive fuera y que no puede vivirlo tan intensamente como los que estamos aquí, como los que estáis aquí día a día, pues es increíble. Y por todos vosotros y por los que ya no están, pues evidentemente es algo y un día muy grande. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a celebrarlo bueno, pues, como lo hemos hecho. Un aplauso hoy para todos ellos. Dani, ¿querías añadir algo? Que quería añadir que en la invitación que me habéis hecho, que ya me podéis y perdonar que lo diga adelante, sí. Hay un par de errores. Uno es que me habéis colocado de extremo izquierda y aquí tiene que estar Argote. Totalmente, sí. ¿Tú estabas en la derecha o en el eso, centro?
Y luego luego un par de ellos que a mí me habían dicho que solamente venían los que hemos ganado copas de, y hay un par de que no han ganado ninguna de las 25. Rafa, sobras. Son las 12 en punto de la noche, estamos aquí en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, encantados de recibir a todo el mundo del Athletic Club y con un montón de historias que quedan por contar todavía por este larguero que estamos haciendo, que Dani Garrido, ya ha habido unos cuantos años que hemos dicho, si gana la final, vamos a Bilbao a hacer el larguero. Y no había manera, si gana la final, otra vez, si gana la final, vamos a Bilbao. Joder, macho. Hombre, hemos hecho larguerazos también, sí, en Bilbao. Claro. Hicimos uno con el Chopo en 2018, sí, 2019, sí, que fueron fantásticos. Pero ver esto así, en un día tan importante, que la gente se haya acercado, que haya llenado esto, que esté aquí el Chopo, que esté Dani, que esté Rafa, que esté Aitor, que esté Itu, que esté el resto de la gente, es que es realmente emocionante. Es una cuestión de flor de piel, es lo que te decía antes. Y sobre todo el cordón umbilical que significa el Atlético, que se ha demostrado en la entrevista que has hecho. Y es que al final, Julen escucha a Unai, Unai escucha a Pachiru, Pachiru escucha a Pello Aguirre, y Pello Aguirre escucha al Chopo. Eso es el Athletic, que siempre el mayor es el más respetado. Sí, sí. Y por eso el Athletic respeta tanto la historia. Enseguida, más noticias sobre lo que hoy ha pasado en este larguero de la Gabarra. Enseguida va a estar por aquí más protagonistas, más gente que tiene que ver con el Athletic Club. Y también música que tiene que ver con el Athletic Club de Bilbao. Enseguida va a estar Gatiu aquí con nosotros en el larguero. Y enseguida también vendrá el alcalde de Bilbao. Así que pausa y seguimos aquí en la SER. Venga. En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Sí, no, sí. Paco, qué frío. La factura de la luz es una ruina. El superhéroe calefacciones Zubinor te salvará del frío. Hasta 900 euros gratis en tu nueva instalación de gas natural. Zubinor, colaboradora de Nortegas País Vasco. Llámanos 944-460886. ¿La lista de episodios de Sí Soy? Peck. ¿Cruzabas la pasarela y la fila? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo estar así? Que haya niñas como que me quieran tirar, ¿sabes? De histeria, de locura y sí, tal. Es de que emoción. Se ven planos incluso de gente llorando cuando dicen los expulsados. Claro, claro. Entonces, los siendo eso, lo único que veíamos pues era como nos lo tomamos todo súper a pecho. Escúchalo en la app de la SER o en tu plataforma de audio favorita. Sí Soy, el podcast donde no existen los NPC. En Beotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Poseen la certificación Residuo Cero y cuentan con una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas. Beotiva Recycling, tu elección natural. Infórmate en beotivar.net. Es tu momento. Fórmate con Instituto Europa Grupo Aspasia. Encuentra el curso que quieres realizar en institutoeuropa.com. 100% gratuitos, tanto para personas desempleadas como ocupadas. Cursos subvencionados por Lambide y Fondo Social Europeo. Infórmate en institutoeuropa.com y en Licenciado Pozas 5. Cadena SER. 100 años de radio. Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren... Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es. Oye, Javi, quería hablar contigo. Dime. Tienes que tener personalidad. No puede ser que lleves el pelo como todo el mundo. Con el flequillo recto, el pelo liso, detalles dorados y el ojo maquillado a lo Gran Cleopatra. Es que no puede ser. Pero si tú vas igual. Ya, ya. Pero yo llegué primero. Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ey, dime una ruta diferente para ir al trabajo. Otra vez no. No hay más formas. Oh. Seguro que sí. No puedo más. Recalculando. Recalculando. Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Si al deporte le quitamos los mates y los triples, los robos y los tapones, si le quitamos todos los penaltis y el gol de la victoria, los reveses paralelos, el duelo de titanes y la tierra batida, si al deporte le quitamos todo el deporte, siguen quedando sus valores, sigue quedando mucho que celebrar. AS, deporte en positivo. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. El Larguero, con Manu Carreño. Bueno, pues seguimos en directo, las 12 y 4. ¿Qué tal va la noche? ¿Va bien? ¿Va bien? Venga, vamos, vamos. Un poquito de música, tal vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Alex Arduy, buenas noches. Bien. Muy bien. Aymar Arejita, buenas noches. Son Gatibu, un aplauso para Gatibu. Muy del Atleti y muy futboleros, muy futboleros. Enseguida va a abrir por aquí también uno de los mejores cocineros y más aficionados al fútbol y que más sabe de fútbol, me han dicho, Martínez. Sabe más de fútbol que de cocina. Sí. Y es el mejor cocinero que hay posiblemente en el mundo. Pues sí, pero nos recomiendas que vayamos a su restaurante, aunque sepa más de fútbol que de cocina, ¿no? Yo te recomendaré siempre ir al restaurante del mejor cocinero del pues mundo. Enseguida vas a hacer aquí al mejor cocinero del mundo, que es muy no de pagas, la… ¿No pagas nunca? Por eso va, ¿no? Bueno, Gatibu, bienvenidos al Larguero. Vaya día que lleváis, que sois muy del Athletic Club también, sobre todo tú, ¿no? Sí, somos del Athletic, sí. Vaya día, ¿no? ¿Qué has sentido? Porque tú ya viviste la anterior gabarra, ¿no? Sí, viví la anterior gabarra y lo que he sentido es que por fin he dejado de celebrar la gabarra anterior. Ya. Que ya tocaba, ¿no? Tengo 40 años celebrando el… Bueno, Gatibu, que va a estar acompañándonos en este Larguero y no sé, ¿con qué vais a empezar? ¿Acabáis de sacar nuevo álbum hace poco? Sí, sacamos el año pasado y bueno, intentaremos sacar otro dentro de poco. Muy bien, lleváis ya 9, si no me… 40 años, está bien. Con cada gabarra disco nuevo a partir de ahora. ¿Qué vais a tocar ahora? ¿Qué vais a cantar? Pues un temita… Ni de onda más allá, que es si estuvieras a mi lado. Ah, pues venga, pues ala. Pues venga, Gatibu en el Larguero, ¡vamos! Itxasorik ez legoke mendirik zuetani gelditzekori nire ondoan bazina ez legoke urtantarik edalontzi honetatik gainezka gengo leukeni. Zoratzen hasi nazela dinoe betikoa. Zoratzen hasi nazela baina ezin zaitut burutik kendu inola. Preso zagoz nigandik urru. Nire ondoan bazina egunek hain desberdinak da ziurnago gabak laburragoak izango zirela. Elkarregaz bagina zuk bakarrik imagina momentu bakoitzaren gozamena. Zoramena uh-uh-uh.
zen hasi nazela dinoe betikoa. Zoratzen hasi nazela baina ezin zaiut burutik kendu inola. Preso zagoz nigandik urrun, preso zagoz nigandik urrun. Buena. ¡Qué grande! ¡Qué buena! ¡Qué buenos son estos tíos, José Ángel! ¿Te sabes alguna canción de ellos? El Euritan Danzan, eso que no. Genial. Fíjate, venía yo hoy de camino para acá, venía escuchándoos en el coche, porque es un grupo que no conocía, pues, con perdón, de verdad, no conocía mucho. Y me han dado, no, ya verás, ponte, que venía en el coche oyendo canciones y le he dicho, digo, hay una canción que me ha encantado. Y hemos coincidido, ¿no? Sí. Y ha dicho, la vamos a tocar. ¿La siguiente? La siguiente, pues venga, pues ya está. Ah, ¡no se hable más! ¡No se hable más! No se hable más. Es que te he visto cuando os habéis encontrado en la sala, sí. Te he visto que cantabas alguna canción, alguna, no sé cuál era. La que, pues era esa. La de Uri Tandanza, ¿te sabes un poquito sí. La letra o no? Bueno, le sigo. No, le sigo. Le sigue. No me atrevo. Luego, la siguiente. Luego, cuando vaya la siguiente. Bueno, Marquínez, vaya semana, ¿no? ¿Cómo ha sido en Radio Bilbao esto que se ha vivido ahí? ¿Cómo se ha trasladado a la antena de la SER durante toda esta semana, desde que ese penalti hizo que por fin todo el mundo respirase y dijese, por fin, ¿no? Quitarse esa losa de encima. Ha sido muy larga, de verdad que sí. Pero bueno, ha merecido la pena. Yo hoy llegábamos ya fundiditos, ¿no? A la transmisión que hemos hecho durante toda la tarde de cómo la gabarra remontaba a la ría. Hijo, yo me emociono. Yo cuando ha pasado, estábamos en una terraza maravillosa enfrente, justo encima de la ría, y cuando ha pasado la gabarra Me he emocionado, ¿para qué te voy a engañar? Sí, sí. Hay una cosa que tengo una duda, y aprovechando la presencia del Chopo, aquí hace muchos, muchos años, cuando Piru Gainza era capitán del Athletic y subía donde Franco a recoger la copa, le decía, bueno, pues nada, nos vemos el año que viene. Tal cual. Y no sé, me ha pasado por la cabeza, el otro día vi unas imágenes del Chopo hablando con el rey. No sé si le dijo que veníamos el año que viene o qué. Sí, bueno, sí, estuvo muy correcto, vino a darme la mano, a felicitarme. Y bueno, la verdad es que me sorprendió un poco, agradablemente, por supuesto. Sí. Pero bueno, me salió eso, bueno, pues hasta el año que viene. ¿Ya le dijiste? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pues quedamos aquí. Bueno, no, ya sé. Ya terminó ahí la cosa. Se fue a su sitio. Vale. Pues hecho. Sí, señor, sí, señor. Y tu Raldi, para ti, ¿y tú cómo has vivido esta semana? Tú que estás siempre pendiente del arbitraje, de no sé qué, de si polémicas, que si fuera de juego, todo el día dándote la tabarra a la gente. Y tu Raldi, no sé qué. Y tú tienes tú. La gente cree que tú no tienes corazón. Tú tienes corazón. También. Y tu Raldi tiene corazón, tiene sentimientos. Y sentimiento del Athletic Club de Bilbao. Pues. Vaya semana que nos ha dado allí. La semana que nos ha dado, Dios mío. El sentimiento de poder vivirlo con mi hija. Es decir, poder vivir con mi familia, pues no sé, una cosa que es que traspasa lo que es un club de fútbol, ¿no? Yo la viví solo cuando sí. en el 84, porque bajé solo a verla, y esta verla con mis hijas y así, pues te llena de orgullo, ¿no? Te llena de decir, ostras, esto es más que un club. Y luego lo que estabas diciendo de lo que le dijo el Chopo al Rey, yo creo que en una federación seria, a un club como el Atleti, después de llegar a 5 semifinales y a 3 finales, tendríamos que empezar en semifinales el próximo año. Claro. Sí, sería una federación seria. Como no lo es, tendréis que empezar desde la previa. Tendremos que empezar el Cayón, el Rubí, el Barça, por lo fácil. Bueno, aquí queda la propuesta de Iturralde, si nos están escuchando en la federación, que no sé, sinceramente lo desconozco. Mira, os voy a contar una anécdota para que veáis lo que espera, será. Espera, que decía José Ángel, que decías de lo de Iturralde en estado puro. En estado puro. Pues os voy a contar una anécdota, no sé si la habré contado muchas veces, muy pocas. Sí. Yo estando en activo, y es de los años que el Atleti estaba sufriendo mucho para descender. ¿Os acordáis aquí la gente mayor, sobre todo el gol que metió Yeste en un partido contra el Zaragoza? Yeste, sí. Yo estaba pitando en el Atlético Madrid y estaba
todo el rato mirando el videomarcador, porque ponían, cuando hacían brrr, que antes sí, había sonido sí, en los sí, videomarcadores. Gol en otro campo. Eso es, gol en otro campo. Y miraba el videomarcador y digo, joder, y no metían. Y digo, la madre que me parió. Y otro, y no metían, y no metían. Y al final fue al final ya de la segunda parte, y cuando met... Oye, ¿tú sabes qué liberación? Digo, gol del Atleti. Y dije, hostia. Ahora, vamos a pitar, ahora vamos a pitar. ¿Y qué tal te salió, ¿qué tal te salió ese partido? Espectacular. Y Dani, para ti, la semana que ha sido, porque al final, fíjate, lo que hemos notado en mi padre, lo comentábamos antes, hemos notado cuando hemos visto a la gente por la calle, el ambiente familiar, ¿no? Como decía Iturralde, con mi hija me he emocionado. O sea, no, nos hemos encontrado tanta gente que iba diciendo, joder, gente mayor, matrimonios mayores, las hijas, las mujeres, los niños. O sea, es un ambiente tan, tan familiar, precisamente, ¿no? Que hace que muchos se emocionen diciendo, joder, con mi hija he podido vivir un título que ni se imaginaba, ¿no? Que hace 40 años ganamos, ¿no? Hombre, es la calle y es el pueblo. La semana ha sido muy especial. Claro, en Carrusel sabes que tenemos mucha gente del Atleti, empezando no, por Marquines, Rafa, ni me por, he dado cuenta, por ¿no? lo que sea Rafa, por sí, lo que sí. sea Larrazábal, Marquines, Iturralde y bueno, mucha otra gente. No ha sido una semana especial, la hemos preparado evidentemente con mucho mimo. Y después la final, es verdad que hoy es un día, yo por eso decía que es el día más bonito para mucha de la gente que estamos aquí, porque tú cuando llegas a la Gabarra a vivir una celebración como la de hoy, llegas con la predisposición de celebrar, de disfrutar. Sin embargo, yo creo que muchos de los que están aquí sufrieron una barbaridad. A una final se va a sufrir. No hay, la final y el deporte de élite es ingrato. Al final es duro, ¿no? Y la hemos vivido de una forma muy especial. Y yo creo que además de la alegría, es una sensación de liberación, porque no nos engañemos. Muchos de los que estamos aquí pensábamos que quizá la Gabarra le vamos a acabar viendo mucho más adelante, ¿no? Y poder hacerlo, aunque sea 40 años después, pues es algo muy, muy, muy especial. ¿Cuántos de los que estáis aquí? Solo por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en Sevilla? ¿Estuvisteis en Sevilla? ¡Joder! Pero bueno, no me lo puedo creer, todos. ¿Hay alguien que no estuvo en Sevilla? Muy pocos, muy pocos. Estuvisteis casi todos en Sevilla. ¿Cómo? O sea, mames, que también estaba lleno. Es que había 70.000 en Sevilla y 50.000 en la catedral. También, también, muy bien, muy bien. Ahí. Oye, es que... yo sí estuve. Tú estuviste. Yo estuve. Dani, Rafa, Aitor y José Ángel. Ya empezó la semana con 70.000 aficionados en Sevilla, que eso no es normal. Seamos sinceros, eso no es normal, Rafa. Aitor. Esa es la grandeza de este club, ¿no? Que allá donde tengamos que ir y... Vamos. Y nos tengan que acompañar, van a venir. Y por eso es el Atleti, por eso es algo diferente. Por eso cuando decimos qué es el Atleti, el Atlético es un sentimiento y eso es lo que nace y lo que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el que nos alimenten de esta manera cuando estamos ante una final como la del otro día y con la necesidad, porque no olvidemos que había una pequeña necesidad. Sí, sí. Necesidad. Una pequeña urgencia, ¿no? Sobre todo por las generaciones venideras, ¿no? Por las venideras y por las más jóvenes que ahora mismo están emergiendo, que ahora mismo están viendo que con el FIFA todos apuestan a ganador y si el Barça o el Madrid ganan, pues es mucho más fácil. No, es el Atlético, que al que le cuesta ganar, pero que cuando gana se celebra de esta manera. Yo, Dani. No. Tú que estuviste allí, lo que viste allí, dijiste, pero ¿esto qué es? 70, hemos tomado Sevilla. Todo lo que tuve allí fue bueno, porque estoy con Itu. Yo tuve la suerte de poderlo celebrar con mi nieto de 11 años. Fíjate, qué bueno. Que vive el Atleti, vive en La Rioja, pero vive el Atleti. Manu, otro goleador. Otro goleador, sí. Sí. Pero yo quiero poner un... Ojo, si no me equivoco, solo te supera Telmo, ¿no? En la historia de goleadores, ¿no? Segundo, creo que soy, sí. Es el segundo, después de Telmo Zarras, ¿sí? Hoy he tenido el cachondeo. No digas que crees que eres. Que no, eres, sabes, eres, sabes, eres, ¿sabes? Eres, eres, eres. Creo que soy, creo que soy. Eres. Me lo ha dicho Pachi Salinas esta tarde unas 37 veces. Dice, creo que has hecho 199, ¿no? Y a los dos minutos, pero 199, digo, no me vuelvo a loco. Sí. No, yo lo que quiero poner es un punto negro en la final. Porque todo, sí, sí, no, y además creo que muchos de los que están aquí me van a dar la razón. No es justo que a una afición como la del Atleti nos manden a donde nos han mandado a una final. Y me explico. Explícate. Y me explico. O sea, no es normal que un equipo tenga que hacer, no sé los kilómetros, 800 sí. kilómetros hasta allí, las incomodidades que tuvo el campo, lo mal que se ve un partido con una pista atlética por delante. Bueno,
Personalmente, por ejemplo, ir con mi familia, tres a un sitio, otro a otro sitio, sí, y dos en la calle sin entrada. O sea, te quiero decir que… No, tienes toda la razón, toda la razón. Habiendo estadios como hay en España para poder llevar… Bueno, creo que a todos, Dani, nos ha pasado, ya es verdad que ya está, ha pasado casi una semana de la final, pero a todos los que estamos aquí, que nos han pedido entradas porque piensan que tenemos un cajero donde sacamos entradas, oye, no tendrás entrada, pero es verdad que… Pero es verdad que pidiendo entradas, o oye, mira, que te piden que esto y lo otro, a ver si se puede conseguir. A mí, por ejemplo, José Ángel Iríbar me tuvo que solucionar una entrada para poder llevar a un nieto. Pero, a lo que iba, Dani, al hilo de lo que estabas comentando, que había gente que me ha dicho, al final la he conseguido, Manu, aunque sea de visibilidad reducida. Pero ¿cómo que de visibilidad reducida? Sí. Pero tú te vas a Sevilla desde Bilbao a ver una final que en tu puñetera vida a lo mejor has visto y te dan una entrada de visibilidad reducida. ¿Pero qué coño es eso? Tendrás que ver el partido bien. Y saber lo que compras. No, que no veo el córner, que no veo… Y te ha valido y no son baratas. No son baratas, ¿no? No, pero, y luego los desplazamientos interiores en Sevilla, desde donde dejabas el coche o el taxi o tal, bueno, yo del hotel tenía casi 55 minutos con la familia, con los niños y tal. A la 1:30 de la mañana, cuando acabó el partido, 40.000 personas buscando taxis y creo que habían huido todos, no había nadie, o sea… No podía ser todo perfecto, Manu, Dani. Claro. Esto ganando. Todo esto ganando, imagínate perdiendo. Ha sido terrible. Bueno, y antes de ir con el alcalde de Bilbao, que le vamos a saludar también ahora, y con Eneco Hacha, que es de quien hablaba antes, Íñigo Martínez, que va a estar también con nosotros, que está por ahí ya, está preparándonos el menú de la cena ahora aquí en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Ahora hablamos con un gran aficionado también y un gran cocinero. ¿Cómo se puede seguir manteniendo esto? ¿Es posible seguir manteniendo esta generación? La cantera parece inagotable. Está en un momento espléndido ahora mismo. Todos los talentos que están saliendo. Ya no solamente son los veteranos, de los que hablaban Martínez, Dani, Turralde. Es todo lo que está saliendo que mejora lo anterior. Es que un chaval de 21 años ya casi parece que es veterano porque hay otro de 17 o de 18 tirando la puerta, José Ángel. Sí, bueno, nosotros estamos insistiendo en una palabra, ¿no? Creo que para seguir adelante tenemos que ser un poco tenemos que estar a la altura de los aficionados. Intentamos, de alguna manera, transmitir la excelencia en el fútbol también. Y a los chavales que vean que están desde que van a Lezama, pues bueno, que están en buenas manos. Y bueno, nos están saliendo gente, jugadores interesantísimos. Y bueno, y vienen por detrás también algunos muy interesantes, y esa es nuestra filosofía. Que a veces, bueno, no es tan fácil que salgan, pero en este caso yo creo que estamos en una buena racha y esto nos va a dar además muchas alas. Totalmente. Y Nico Williams habrá visto lo que pasa aquí en Bilbao, ¿no? Sí, es muy importante. Muy importante. Nico Williams habrá visto de lo que es capaz de este equipo, esta afición, esta ciudad, ¿no? Vaya susto que se ha dado. Yo, la verdad, te digo, a mí me ganaron, la afición del Atleti me ganó cuando perdimos la final contra el Zaragoza, es lo que suelo contar. Sí. Perdimos 2-0 y a mí me sacaron a hombros. Yo, de aquí, ¿cómo voy a marchar con esta gente? Pero ahí te ganó la afición. Sí, se me ganó a mí. Sí, sí, sí. De tal forma. En una derrota, ¿eh? En una derrota te ganó el. Porque a ti te dirían, como a todos los grandes jugadores del Athletic Club, te dirían más de una vez: vente para acá, o vente para allá, o vente para este lado, pero tú dijiste. No, el que me quiso convencer así, después de un partido internacional que me vio, que jugamos en Escocia y hicimos un buen partido. Y bueno, y Luis Aragonés me dijo: chaval, vamos a tomar una caña. Me llevó y estuvo todo el rato intentando convencerme para que me fuera al Atlético de Madrid. ¿Luis Aragonés? Sí. Le dijo, venga, vente conmigo. Sí, y me dijo, pero ¿tú qué hablas? Estás hablando de equipos grandes. ¿Eh? Más grande que nuestro no hay. ¿Y qué te dice? Esto es interesante. ¿Y cuando? ¿Y cuando le dijiste eso a Luis Aragonés, que en paz descanse, ¿qué te dijo? No. ¿Tiró la toalla? Ya, tomamos la caña. Y para casa. Te invitó a la caña, por lo menos. Sí, porque salir en Escocia, fíjate, fue un día invernal, infernal, diría yo. Y bueno, pues nos buscamos un taxi y nos volvimos al hotel. Pues te digo, por si a alguno se le ocurre hacer lo que Luis Aragonés hizo contigo, si a alguno se le ocurre hacer eso con Nico Williams, ya sabe Nico lo que hay aquí, ¿no?
Pues sí, por eso te digo que, bueno, el ejemplo de hoy es muy importante. Yo creo que para los jugadores también sientan claro que sí. cómo responde nuestra gente y bueno, yo creo que eso es muy importante, una baza más para que se quede. Claro que sí. Claro que sí. Una baza más para que se queden. Qué importante lo que dice José Ángel Irébar. Alcorta y la Larrazábal, lo que está saliendo ahora mismo de esta cantera del Athletic Club, que no sé cuánto tiempo tardará en ganar otro título, pero solamente el orgullo de ver cómo salen estos talentos, ¿no? Hombre, evidentemente ambos hemos sido directores deportivos en Lezama. Sabemos lo complicado que es que los chicos salgan. De hecho, ha habido años en los que, bueno, pues parecía que esto se agotaba, estábamos o parecía que podíamos estar abocados a un descenso de categoría. Nunca hemos pensado en que eso podía ocurrir. Siempre intentar que esas raíces y eso que empieza a germinar, pues termine progresando, termine en San Mamés, que es lo importante. Y ahora es cierto que hay futbolistas jóvenes que han demostrado que están haciendo las cosas bien. También hay una conjunción veteranía-juventud muy interesante, ¿no? Le ha dado mucho al club en estos últimos años, que le va a seguir dando, pero que la etapa generacional viene y que algunos van a dejar el equipo y no nos tenemos que olvidar. Por eso necesitamos esa juventud y que esa juventud cuanto antes pues demuestre lo que ha sido capaz de demostrar ahora con esta final, ¿no? Es que Prados, Íñigo Ruiz de Galarreta, Guruceta, o sea, es que Vivian, o sea, están saliendo chavales, Unai, o sea, más los que vienen del final, que ya vienen empujando a estos que están recién llegados. Y los que quedan. Y los que quedan. Quiero decir, aquí, desde que conocimos a Iñaki Sáez, cuando él dirigía Lezama, toda la gente que hemos pasado por Lezama, que hemos tenido la suerte de trabajar en Lezama, ya no solo de crecer como futbolistas, ¿no?, en el Athletic, sino de trabajar, desde Iñaki Sáez todos hemos intentado hacer siempre lo mejor posible y con ese compromiso que te da el sentimiento de estar en el Atleti, de pertenecer al Atleti. Y luego hay una cosa muy importante que siempre ha ocurrido aquí y seguirá ocurriendo. Los jugadores de aquí tienen muchas más oportunidades de jugar en primera división que en otros equipos. Y desde pequeños solo piensan en eso. Y eso te da una fuerza interior que, aunque haya muchos momentos que igual parece que hay jugadores que parece que no pueden llegar, pero cuando llegan al primer equipo se transforman radicalmente. Y además, como decía Aitor, esa mezcla de siempre hay unos veteranos que van recogiendo a los jóvenes, como nos pasó a nosotros, eso es la humildad y la generosidad con la que se comportan siempre los que van acogiendo, es muy importante para los de abajo. Totalmente. Y eso es una escalera que sigue y seguirá. No sé hasta dónde, pero seguirá. Como pasa con la afición, que los veteranos van recogiendo también a los jóvenes que se van incorporando. Qué lujo, vaya fotografía, ¿eh? Qué pedazo de historia aquí de la Athletic. Sabes que yo la primera camiseta que tuve de fútbol, nunca se lo he dicho, pero te lo he dicho a ti. Vez, sí. La primera camiseta que a mí me regalaron de fútbol fue por culpa de este señor que está aquí, por culpa de Dani. Hay gente inteligente, ¿no? Señor. ¿Pero de cuándo? ¿De cuando jugó contra el Betis la final? Exacto, aquel partido. Sí, señor, temporada 83, cuando nos hacíamos del equipo que ganaba, ¿no? Y allí hubo un vecino que nos regaló la camiseta a mí y a mis hermanos del Athletic Club de Bilbao, con Dani, con Noriega, con Argote. La primera camiseta de fútbol que yo tuve fuera del Athletic Club de Bilbao. Allí nos la regalaron hace ya unos cuantos años. Yo del Pucela, si me perdonáis. Yo del Pucela. Pero ahí estábamos con el Athletic Club de Bilbao a muerte. Pedazo de historia. Es tremendo. Yo es que, ya te digo, que es algo diferente. Es una forma absolutamente de tener... De ver el fútbol. Mira, hay gente que piensa que esta filosofía no nos permite crecer y que dice, joder, vosotros con extranjeros seríais la leche. De hecho, hay gente que la ha cambiado. Pero es que no, o sea, es que esta no nos corta, esto es nuestra fuerza. El día que esto sea un obstáculo, pues habrá que acabar con ella, pero es que no nos corta, esto es al revés. Esta filosofía lo que permite es que este equipo vaya adelante y que crezca. ¿Quién la ha cambiado? No digo que algún club la ha cambiado, ¿no? Mala leche tiene el... No de al lado, no estoy diciendo. No digo que algunos la cambian, oye, y están en su derecho de hacerlo también, solo faltaba. Dani, un placer verte y gracias por venir. Sé que lleváis una semanita a Rafa Alcorta, nos oímos en Carrusel en cualquier momento y en el Larguero. El domingo mismo. Sí, señor. Aitor, ¿qué tal va el equipo, por cierto? Bueno,
Ahí vamos, ¿no? Sí. Vale, pasa, pasa. Lo del Atleti ha sido una gran alegría, sobre todo por la tristeza que tenemos en otro barco. Ya hablaremos más del equipo al que entrena Aitor Larrazábal. Y José Ángel Iríbar, un placer volver a verte por segunda vez. Te veo mejor que la última vez que venimos aquí a Bilbao y espero verte de nuevo con el próximo título o donde sea. Una leyenda como tú hace más grande programas como este y hace más grande el fútbol, sin ninguna duda. Me va a hacer una recomendación, José Ángel Iríbar. Vete al oculista. A ver si hay alguno abierto. Gracias a los cuatro. Adiós, Dani. Adiós, Rafa. Chao, Aitor. Gracias, José Ángel. Y enseguida, el alcalde de Bilbao, enseguida la diputada general de la provincia de Vizcaya y enseguida también en Eco Hacha. Así que pausa, seguimos en El Larguero, que nos quedan más protagonistas. Venga. Planta que quien sos, erres engañetan dosu. Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último en electrónica y electrodomésticos con un 20% de descuento. Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, PlayStation 5. Con las mejores marcas y tecnoventajas de los tecnoprecios. Solo hasta el 14 de abril, 20% en electrónica y electrodomésticos. Supertecnoprecios, en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes. Radio Bilbao. Chuletas de auténtico buey, carnes con grandes maduraciones, olor a parrilla. ¿Pero de quién hablas? De La Maren, el restaurante número 14 del mundo especializado en chuletas. El templo de la auténtica carne de buey. ¿Reservamos? Amaren, Diputación 6, restauranteamaren.es. En Beotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Poseen la certificación Residuo Cero y cuentan con una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas. Beotiva Recycling, tu elección natural. Infórmate en beotivar.net. Ahí está Berenguer, no quiere ni mirar al portero. Se pone en la frontal del área, con pierna derecha. 1, 2, 3, 4, la pega Berenguer. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Ahí va Iker. Se sube hacia el centro, saluda de Marcos, al resto de compañeros, la copa al cielo de Sevilla. Atleti campeón, Atleti chapeldún. Bakarrak munduan. Sí, somos únicos en el mundo y nos lo habéis demostrado una vez más. Hacemos historia. Un hito grandioso. Esta victoria nos une y nos hace más grandes todavía. Es que ricasco Athletic. Sorionak Athletic. Radio Bilbao, la radio del Athletic. Olvídate de las interferencias. Escucha Radio Bilbao con el mejor sonido en su web o regístrate en la app de la cadena SER para seleccionarla como tu emisora de referencia. Dale seguir a tus programas favoritos para no perderte ni uno. Recibirás alertas cuando empiecen y podrás oírlos en directo o a la carta. Bueno, les hemos dejado los micrófonos. Con la app de la SER, escucha Radio Bilbao desde cualquier lugar. Luego le metería un rollo. Julen, si te pregunto por tu noche más mágica. Y descubre una radio sin límites. Ya está. Ya. Oye, lo bueno es ir breve y ya sabéis cómo va, ¿no? Bien, ¿podría describirnos a sospechoso? De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos. ¿Como la gran Cleopatra? Igual. El mismo corte que llevo yo. Y que el mío. Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera. Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ey, ¿qué planes tengo mañana? A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14... Vale, pues cancélalo todo. Error, no estoy programada para cancelar nada. ¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona. Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat. Si al deporte le quitamos los goles por la escuadra y las paradas salvadoras, le quitamos las jugadas en la pintura y las canastas en el último segundo, el pistoletazo de salida y el sprint final, si al deporte le quitamos todo el deporte, siguen quedando sus valores.
sigue quedando mucho que celebrar. As, deporte en positivo. No puedes elegir dónde naces, pero sí. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? ¿Dónde te informas? Desde primera hora les estamos contando en la... En Hoy por Hoy, elegimos compartir contigo la actualidad. Diferentes formas de entender el mundo. Vamos a ver cuáles son los libros que nos donan los oyentes. Que la cultura, el deporte. Carlos, pedías tú la palabra. Sí, decía que los mercados son asimétricos. Y la conversación. En una temporada repleta de elecciones... Empieza un trimestre que nos va a tener entretenidos. Elegimos entendernos. Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. El Larguero, con Manu Carreño. Greifen bajo palos, Berenguer, el navarro, un buen lanzador de penaltis. La va a pegar con pierna derecha, coloca el balón en el punto reglamentario. La tensión es máxima en las gradas de la Cartuja. Ahí está Berenguer, no quiere ni mirar al portero. Se pone en la frontal del área, con pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro, la pega Berenguer. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El Atleti gana la Copa 2024 en la Cartuja, en la fiesta del fútbol, a penaltis, el último marcado por Berenguer. El Atleti paseará la Copa el próximo jueves por la gabarra del río Nervión. 12:35, las 11:35 en Canarias. Seguimos en directo en este Larguero tan especial, tan bonito, que nos está pasando volando y que estamos haciendo con tanto cariño y tan rodeado de tanta felicidad, ¿no? Por todos los rincones de esta Sociedad Filarmónica en Bilbao. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis, hombre? Algunos se acaban de incorporar ahí. Venga, sí, hola, hola. ¿Cómo estáis? Marquínez. ¡La Copa ya está aquí! Eso está claro. Qué narración de penalti, Marquínez, ¿eh? En algún momento, ¿cuántas veces lo has escuchado? Te lo han puesto esta semana, te lo habremos puesto 2000 veces ya, ¿no? Joder, sí, estoy dudando a ver si lo va a fallar. Cada vez que lo escucho, digo, a ver si lo va a fallar ahora. A ver si va fuera. Ay, Dios mío. Bueno, aquí hay cosas que cambian. Vinimos hace años, ha cambiado, pues, yo qué sé, cambian jugadores, cambia el presidente, cambia el entrenador, cambian cosas, van cambiando las posiciones en la liga, pero hay cosas que no cambian. Alcalde de Bilbao, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Mari Aburto, buenas noches. Encantado de saludarle de nuevo, porque ya en el anterior Larguero que hicimos estaba usted por aquí. Sí, es verdad. Y bueno, pues a veces bienvenido y gracias. Es un placer volver a estar con vosotros en una noche, en un día como este. Pocas veces se ve tanta felicidad en la ciudad como esta, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Hoy es un día de ilusión, hoy es un día de emoción, hoy es un día de sentimiento y es un día de sentir el orgullo de ser del Atleti. Hoy estamos en campaña electoral y muchas personas estamos aquí, pensamos de forma diferente, sentimos colores diferentes, pero hoy nuestra sangre y nuestro color es absolutamente rojiblanco. Y eso nos une a todos y a todas. Y ese es un sentimiento que estoy convencido que sola y exclusivamente pasa aquí. Colores políticos diferentes, pero unidos por este rojiblanco del Athletic Club de Bilbao. ¿Cuánto tiempo, ¿no?, para festejar un título? Ha pasado demasiado, ¿no? ¿Dónde estaba usted en el 84? Bueno, pues en el 84 estaba en cuarto de carrera. Fuimos a la universidad, pusimos en la pizarra "hoy no hay clase, Atleti Chapeldún". Nos fuimos a tomar unos potes por Deusto. Vimos la gabarra delante de la universidad y nos fuimos corriendo al ayuntamiento a verlo desde ahí abajo. Y 40 años después me ha tocado verla desde arriba. Es parte de la historia. ¿Y qué tal verlo desde arriba? Bueno, pues diferente, una emoción enorme. Yo soy de emoción fácil, además. ¿Sí? Una emoción enorme, pero también he pasado el día con una dosis importante de nerviosismo, porque bueno, pues la forma que tenemos de celebrar las cosas aquí es una forma compleja que requiere que todo vaya bien.
se había preparado las cosas, yo creo que adecuadamente, pero bueno, pues hasta que hemos visto que ha ido todo muy bien, pues con nervios, pero luego no me queda más que de verdad felicitaros a todos y a todas, porque los jugadores han estado magníficos, pero la afición ha estado absolutamente magnífica. Saludo también en esta mesa a Elisabete Chanove, que es la diputada general de Vizcaya. Hola, Elisabete, buenas noches, bienvenida. Gabón, la única mujer que tenemos en esta mesa. Así es. Oh, es que con la cantidad de mujeres que tenemos aquí en la grada, ¿eh? Bueno, ¿cómo ha vivido la semana y especialmente el día de hoy? Pues ha sido una semana intensa, complicada. Ya empezamos en Sevilla y bueno, pues hemos tenido 3 días de preparativos intensos. Precisamente como comentaba el alcalde, para que todo estuviera preparado con esas expectativas. Visto lo que pasó en Sevilla y la afluencia de gente que hubo allí, pues no esperábamos menos de lo que hoy hemos podido ver y vivir aquí. Pero la verdad es que todas las expectativas se han superado. El comportamiento de la ciudadanía, de la gente, ha sido una pasada. Cierto. Vamos. Ejemplar, así como lo fuimos en Sevilla también. Y bueno, pues es que la verdad es que es un orgullo. Hoy ser del Athletic, ser vizcaína, es un orgullo para mí. Estás emocionada, estás emocionada. Sí. Para estar orgulloso, desde luego. Es que la afición ha sido el comportamiento marqués, intachable, ¿no? Increíble. Como siempre, ¿no? Increíble. No sé si iba a preguntar al alcalde y a Elisabete, no sé si ha habido una cifra, porque se hablaba de aproximadamente 1 millón, es muy difícil, pero se sabe aproximadamente, es muy difícil calcular, ¿no? 1 millón hubo hace 40 años, pues tenían que ser más de 1 millón, sin ninguna duda. Ha quedado claro, Marquín. Oye, fijaros, y toda la gente que está aquí, los aficionados del Athletic y no del Athletic, han visto al Chopo durante estos últimos meses con una gorra. No sí, se la quita sí. para nada. Hoy estaba con una chapela. Sí, es verdad. Hoy estaba con una chapela, un rojiblanca. Sí, sí. Yo creo que la diputada no sé si nos puede decir. A mí me ha llamado la atención, diputada. Bueno, pues hoy hemos aprovechado la recepción en diputación para poner en valor precisamente la historia de una mujer, Loli Bringas, de Balmaseda, que bueno, pues hizo con sus propias manos para aquella final del año 58. Esa es la de los preparó esa chapela para su marido, para su cuñado, tejió con absoluto cuidado tanto la parte roja como la parte blanca y le colocó el escudo del Athletic. Y bueno, pues ella donó al Museo La Encartada el diseño y bueno, pues hoy hemos podido contactar con ella en estos días de preparativos. Bueno, ella tiene 86 años actualmente. Qué bueno. Y le pedimos que nos acompañara en el día de hoy en la Diputación. Y la verdad es que ha sido un momento muy emotivo para ella, muy emotivo para ella. También yo creo que para el capitán y para todos los jugadores y para todos los que hemos podido vivirlo. Ha sido muy bonito. También queríamos abrir el día de celebración pues dentro de las limitaciones de espacio a la sociedad y hacer un pequeño reconocimiento a esta mujer y también poner en valor del mismo modo los valores del Athletic, ¿no? Que en esa final ya del 58, esa gesta de los 11 aldeanos contra el Real Madrid, pues bueno, en el Bernabéu, ya se ensalzaban los valores del Athletic y bueno, pues hemos querido contar esa historia que es bonita. Qué bueno. Y precisamente yo en Sevilla también llevé esa chapela todo el día, a pesar del calor. Y bueno, pues yo creo que tengo alguna por aquí que es para ti. Hombre, por favor, ¿qué me estás contando? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? No lo puedo creer. Venga. No sé, me siento. Ahí está, ¿queda bien? Pues bueno, vamos. Bueno. A ver los cascos.
Me la voy a llevar puesta en el viaje de vuelta. Me da igual cómo haga Madrid. Muchas gracias. Elisabete, muchas gracias. Bueno, aquí hay mucho cocinillas en esta mesa. Hay algunos que cocinan, pero solo hay un cocinero. De verdad. Eneko Acha, buenas noches. ¿Me queda bien, Acha Pera? ¿Me queda bien? Estás como para el Endacari. Oye, gran cocinero, gran aficionado del Athletic Club. Ya te oía el otro día. No sé si era con Dani. ¿No? Sí, ¿no? Sí, con, sí, con desde Dani. Sevilla. Estaba casi sin voz, Garrido. Disfrutando, hombre, el momento, la euforia. Era la previa. Estaba al límite. Eneko lo vio fuerte, como debe ser, Eneko, como debe ser. Gran cocinero, con el único restaurante, si no me equivoco, de toda la provincia de Vizcaya, que tiene 3 estrellas Michelin y además una estrella verde, destacando sobre todo el compromiso con la sostenibilidad, ¿no? Que es muy importante también, además de dar de comer y de que todos los paladares salgan satisfechos de tu restaurante, ¿no? Así es, así es. Tres estrellas, ¿no? Y ahora ya la de la Gabarra. Y ahora, ¿no?, la grande. Esta es la que me ha dejado hecho polvo emocionalmente estos días. Estoy sin voz, sin alma y con las emociones a flor de piel, porque estos días, les oía antes hablar al Chupo y demás, son días bonitos en los que uno se acuerda de las personas que te enseñaron a ser del Atleti. Esto es la ostra, esto es la madre del cordero. ¿Y a ti quién fue? Mi padre. Y tenía el otro día un recuerdo. Mira, nosotros que somos los amigos, sí, entre nosotros muchas veces, emocionalmente, pues muy a la antigua, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás? Y cuando estás jodido, tal. Y el otro día, cuando se acaba el tinglao en Sevilla, me abrazo a mi amigo, me sale la lagrimillas y le digo, me cago en Dios, si llega a estar mi padre, la hostia. Porque te acuerdas de las personas que te enseñaron a vivir una cosa que no se puede describir, claro, que solo se siente. Y eso es ser del Atleti. Joder, lo que le hubiera gustado a tu padre, ¿no? Lo que le hubiera gustado a tu padre, ver la copa y verte a ti disfrutando, sí, de la copa, ¿no? Oye, ¿quién cocina mejor de estos? Porque todo el mundo me dice, no, si ves a Marquines cocinar, no sé qué. Y bueno, Iturralde, Garrido, Yago de Vega. Dinero en la radio. Solo digo una cosa: si Marquines se lanza de espontáneo y dice que es el que mejor cocina en la mesa, quitando a Eneko, Iturralde y yo vamos a tener que intervenir gravemente en la situación. A ver, yo rompo una lanza a favor de esto. Quiero aclararlo delante de Eneko, porque allí me venden la burra todos los días. No, es que este hace no sé qué. Yo sé quién es. El mayor farsante detrás de una cocina es este señor. Sí, efectivamente. Martínez. Este falso, señor nos falso invitó, pipil, nos, Eneko, invitó falso pipil. Nos invitó al Choco y dice, os voy a hacer tal al pilpil, ya veréis. Saca un tarro con el pilpil ya es hecho. Mentira. Eso es cierto. Eso es mentira. ¿Eso es así? Este es un defraudador de la cocina. Y tú, yo que le conozco un poquito. A ver, escucha. No ha pegado escucha, nada tuyo. Escucha. Le quiero un huevo. No, eso sí. Yo también. Pero el otro día me invita, vas a venir al Choco, nos vamos a juntar unos cuantos, cocino yo, tú no tienes que hacer nada. Yo por si acaso le dije, yo siempre que voy cocino un platito, aunque sea, por bien, si acaso tal, no nos vamos a quedar con hambre, no os preocupéis, yo hago las de Marquines, por si acaso. ¿Ya conoces? Comer, ya sé que come de puta madre, pero luego lo otro. Sí, el otro lo cuesta más. Bueno. Esta tarde me han dicho, el que cocina bien es el alcalde, digo, pues se lo preguntaré. No, me gusta trastear en la cocina y bueno, y Íñigo ya ha sido testigo en algún caso. ¿Ah, sí? Que hemos hecho alguna. ¿Y qué tal? Alguna sí. Ahora que no nos oye nadie, ¿qué tal? A ver, no está a mi nivel, pero bueno, el alcalde. El alcalde anda bien. Sí. ¿Cuál sí. es su plato, su receta favorita? Si tuviera que invitar aquí a toda esta gente que tenemos aquí, ¿qué plato les haría? A mí me gusta mucho guisar, ¿no? O sea, aprendí de mi ama, ¿no? Buena cocinera, y guisar, un sukalki, un rabo, es algo que creo que es muy nuestro y que me gusta mucho hacer. Cuando tengo tiempo, porque además lo hago a la antigua usanza y necesito unas cuantas horas, ¿sí?, de esas que me relajan un sábado, un domingo, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Así a la antigua usanza cómo es? Díganos pues un poquito. No en una olla a presión, sino poco a poco y bueno, de la manera más tradicional, ¿no? Ya. O sea, ahora en campaña es un momento ideal para ponerse a hacer. No, es el mejor. Ahora no hay tiempo ni en olla express de hacerlo. Eneko, ¿habrá que sacar el pincho de la Gabarra o algo así? ¿Habrá que hacer o no sé? ¿Qué se te ocurriría esta noche? Ya sé que están cenando y están cenando bien los jugadores. Hemos hablado con los dos porteros. Sí, yo sigo con la chapela, ¿no? Haciendo. Sí, queda fantástico. Bien, están ahí cenando y tal, pero si tuvieses que haber hecho, si tuvieses que haber dicho, oye, el menú o el pincho de la Gabarra, ¿cuál se te ocurre así? Es más un poco atraco así. Gabarra, no, yo les hubiese hecho el plato que más me gusta hacer para celebrar los días grandes, que es un plato
tradicional, sencillo, pero de mucha destreza y muy arraigado a la tierra, que tiene mucho que ver con la filosofía del Athletic también. Claro. Con lo nuestro, al fin del mundo, que son las colcochas al pilpil. Oh. A mí me parece que eso es una caricia al paladar. Con la sal. Con el bote de salsa de Marquínez. ¿No? Marquínez, si tú el pilpil lo has visto en Google. No, eso es mentira. Que no has hecho un pilpil. Es mi plato estrella. No, comerlo. Mira, para acabar con esta farsa, Marquínez, ¿tú puedes explicar cómo se hace la salsa al pilpil? Pero es muy sencillo. No le pongas en un compromiso. Espera, que te pongo en Google. Google. Tú dime, Marquínez, que es alquimia, el movimiento, empieza por ahí, que eso va a quedar bien, a ver. Hombres de poca feño. La Cate además ha aprobado mi plato estrella, que son las ¿sí? Y la diputada está invitada para cuando quiera. Vamos a ver, Iturralde, si es lo más sencillo del mundo, dime. No mires a Eneko, mira al frente. Me fiscalice y me diga si está bien o mal. En una olla, calientas aceite, pones unos ajitos y una guindilla. Quitas los ajos, quitas la guindilla, dejas templar el aceite. A mí me gusta un poquitín guisar las cocochas antes de empezar con el pilpil. Y luego vas poco a poco añadiendo el pilpil y meneando con cariño. Y no, el bote no, no hay bote que valga. El bote lo he visto yo. ¿No has visto el bote? ¿Qué tal? ¿Con el colador? No lo hago, pero podría hacerlo con el colador. Podría hacerse. La forma de salir de dudas es que lo haga un día. No es mala. Alex, se nos va a tocar el segundo tema ahora, Gatibu, pero Alex, mete baza en la cocina aquí. Venga. Piel. ¿El pellejo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Del bacalao? No, sí. Yo hago cocochas. Los cochas no tienen piel. ¿El bacalao? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué estás descubriendo? Eneko, ¿para arriba o para abajo? Sumergido. ¿Para arriba? Pero sumergido. Aceite sumergido, la piel hacia arriba, metido el lomo, bien sumergidito, suave, que vayan saliendo los puntitos blancos. Que no esté a una temperatura muy alta para que la gelatina no se nos estropee. Y ir dándole movimientos circulares suave, como el juego del Atleti. Suave. A lo bajini. Eneko, ¿cuándo ha sido la última vez que has comido un menú? ¿Un menú? Sí. ¿Antes de venir, esta noche? Bien, ¿sí? Bien, se come bien. Muy menús bien. Aquí. Se come, aquí hombre. Se come en todos los sitios vale, bien. Vale, eso es lo que quería escuchar. Aquí se come bien en todas exactamente. Partes. Habrá que ir a Zurmendi, ¿no? Que es el restaurante de Eneko Acha, que por cierto es tu segundo apellido, ¿no? Si no me equivoco. Segundo a mi madre. Eso es, Eneko Acha Zurmendi. 3 estrellas Michelin. Eso, la presión de conseguir la gabarra es la hostia, con perdón. Pero la presión de mantener 3 estrellas Michelin no debe ser fácil tampoco, ¿no? Hay que jugar todos los domingos. ¿Eh? campo lleno, si no hay entrada. Y todo el mundo paga entrada. Claro. Esa presión, ¿cómo la llevas? Porque la mayoría de cocineros, especialmente que pelean por las estrellas Michelin, como es tu caso, que tienes 3, la presión dicen que es la leche, ¿es verdad? Yo creo que aquí hay que desnudarse todos los días de galardones y de cosas cuando abres las puertas del restaurante y volver a convencer al aficionado, al que acude al estadio, al restaurante, todos los días, y hay que volver a ganarse las 3 estrellas todos los días, no hay otra. Cada cliente que viene es un inspector de Michelin para nosotros, cada cliente paga. Por lo tanto, nos debemos a su satisfacción. Y cuando acaba el día, tienes que sentirte pues otra vez con... Sí, sí. Oye, pues tenemos 3 estrellas. Y a la mañana siguiente, otra vez, no tenemos ninguna. Y así, pues, hay que ser muy constante y tener ilusión. ¿Y tú sabes cuando entra alguno y dices, este es... No. Este es de la guía Michelin, este va a ser. Hay inspectores que pueden ser de cualquier lugar del mundo. Pueden venir solos o pueden venir acompañados. Y en el restaurante, pues eso ocurre prácticamente todos los días. Y hay que deberse a todos por igual, Y ahí sí que hay que ser muy constantes, muy trabajadores, mantener la ilusión siempre viva, animar a la cantera también a que siga trabajando bien y luego, pues cuando pasan cosas bonitas, compartirlas con todo el equipo, pues para que tengan esa ilusión de yo también tendré mi gabarra mañana. Sí, señor. ¿Has cocinado o atendido alguna vez o servido con la camiseta del Athletic Club? No lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca. No. Eso no hay que mezclar. No. Para mí el Atleti siempre es un placer, un gran placer para disfrutar. Y el trabajo lo disfruto, pero también requiere de otro tipo de disciplina, otro tipo de rigor y otras cosas, ¿no? Pues como en cualquier disciplina. Y una pregunta personal, si quieres contestas y si quieres no, ¿eh?
Te lo dejo a ti. Siendo periodista deportivo, ¿ha pagado alguna vez, Iñigo? ¿Siempre? 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 Eso estaba hablado con vuestro. Iñigo, tiene complejo de árbitro. ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, no sé. Enseguida va a actuar Gatibu por segunda vez, que nos van a acompañar con un poquito más de música. Antes de que contemos también, si os parece bien, que vamos a dedicarle 10 minutitos al resto de otras cosas que han pasado por ahí fuera, pero que han pasado un par de cosas importantes, que creo que son importantes que contemos. Pero hay que seguir escuchando a Gatibu y alcalde. No sé si quiere añadir algo más después de esta semana inolvidable de este día. Ya sé que estáis en campaña, que la cabeza está que si las encuestas, que si un punto para arriba, un punto para abajo, ahí tenéis la cabeza. Pero esto no se olvida, no se olvida nunca, ¿no? No, esto era muy necesario, ¿no? Yo creo que hoy hemos vivido un día extraordinario desde el fin de semana en Sevilla. Pero yo hoy me acuerdo especialmente de la gente joven, ¿no? Yo en el año 2009, en la final, mi hijo el pequeño tenía 14 años, terminó llorando, no fui capaz de consolarle, pero le dije una cosa, le dije, Asier, estas lágrimas de hoy se convertirán en lágrimas de felicidad algún día, ¿no? Y él estaba en Bilbao, cocinando, como en Eco, y me llamó, estábamos todavía en el palco, y rompimos a llorar los dos porque me dijo, Aita, me acuerdo mucho de lo que me dijiste en Valencia y hoy rompo a llorar y casi me salen las lágrimas otra vez, porque fue un momento muy, muy emotivo. Necesitamos que nuestra gente joven sepa que con la camiseta del Atleti, con nuestra filosofía, que es única, se puede ganar. Los niños y niñas quieren ganar. Antes del 2009, en todos los colegios y castolas, estaban los niños y niñas con las camisetas de Ronaldo y de Messi, ¿no? Y eso, la final del 2009, aunque la perdimos, hizo cambiar eso. Y hoy a la mañana, yo a las 8 menos algo, cuando venía para el ayuntamiento, aparte de ver ya un montón de gente, veía niños y niñas con las camisetas del Atleti. Y ese es nuestro futuro. Y esa es nuestra... Para mí es lo más importante que ha ocurrido hoy. Que nuestra filosofía, que nuestra forma de hacer las cosas, hoy tiene garantías de futuro. Marquínez. Es verdad. El alcalde, yo sé que lo pasó muy mal. Sé que el alcalde lo pasó mal en el palco, que casi rompió a llorar. Yo tengo dudas por saber cómo la diputada lo pasó en Sevilla, porque me encontré con ella, iba pues también con la camiseta rojiblanca, con esta chapela tan característica. ¿Cómo lo pasó la diputada? Pues me costaba bastante guardar la compostura, porque la verdad es que fue un partido duro, todos los que aquí estamos lo sabemos, y pasamos pues muchísimos nervios, la verdad. Hasta que finalmente se desató la locura y bueno, pues todo el esfuerzo, ¿no?, de tener que desplazarnos hasta allí. Bueno, pues al final tuvimos una recompensa y tanto para el equipo como para la afición, para todo el territorio, ¿no? Y bueno, pues están siendo, la verdad es que, días muy, muy, muy emocionantes, muy, emotivos, muy intensos. Sí, desde luego. Y bueno, pues al final es un poco lo que comentaba el alcalde, ¿no? Aquí hay, es un eslabón más de esta cadena para que las nuevas generaciones, los niños, las niñas, bueno, pues sepan de los valores de nuestro club. Y bueno, pues es emotivo, ¿no? Son unos días, bueno, genera un sentimiento de unión, bueno... Y algo pues difícil de describir con palabras, la verdad. Sentimiento que llega a flor de piel, como todos los que están aquí en esta mesa, que no paran de decirme todo el día, es que tenía los pelos de punta. Yago, Dani, Marquínez, Iturralde y todos los que están en esta mesa. Alex, sí. ¿Dónde viste tú la final? ¿Dónde la viviste? En Gallarta. Joder. Como la Sierra del Horno. ¿Cómo ya? ¡Qué bueno! La guarda de izquierda, sí. Sufriste un poquito también, ¿no? Joder, ya te digo. Hubo celebración buena, ¿no? Buena, buena, como tiene que ser. buena pinta tiene el equipo, ¿eh? Ya no solamente es la Copa, sino lo que viene, ¿no? Lo que decíamos antes, al margen de los títulos que se consigan, pero qué buena pinta de trabajo hecho todos estos años. Venga el presidente, que venga el entrenador, que venga. La filosofía no se toca, es inquebrantable, ¿no? El club. Club, eso es lo que tiene Bilbao, que tenemos un club, no tenemos un equipo. Entonces se abre a la ciudad, se abre a la provincia.
y todos vamos a una, que es como tiene que ser, como ha sido siempre, ¿no? Y que no tarde tanto, ¿no? En salir otra gabarra, ¿no? Que no tarde tanto tiempo, ¿no? Ya te digo, que no se puede estar 40 años celebrando. No se puede estar 40 años. ¿Qué va a cantar ahora Gatibu? Pues es un temita que igual te gusta, ¿eh? Venga, que es el que te he dicho cuando venía, ¿no? Ese. Le he dicho, hay una que me mola mucho. Pues venga, vamos con Gatibu, enseguida en un minutito. Colócate para allá si quieres, Alex. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte también. Aparte de la celebración, mucha suerte en lo que viene ahora por delante en las elecciones. Gracias a vosotros y quedamos para el año que viene. Claro que sí, el año que viene aquí estamos, como le dijo el Chopo a su majestad el rey. Elizabeth, es que gracias. Y gracias por el regalo, ¿eh? Muchas gracias. Eneco, habrá que ir a probar las cocochas al pilpil de Eneco Hacha, claro que sí. Pausa, seguimos, pero antes de la pausa, segundo tema de Gatibu, ¿cómo se llama la canción? Euritan Danzan. Claro, esta me gusta a mí, esta me gusta. Venga, dale. Bizirik nau da holan sentitzen naz topera nau eurin orkez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu nahi dot gaurkoan gogoa dekot eta kale gerdizen ez dot inoren baimenik bier dantzan azten naz ie dantzan kalie danak begire dantzan kalie zuek euriseta Zaparra da goitik bera, da saltoka potxinkoa Asko sentitzen azni, bilbe bizitxe Dautan da goitik bera, ustaritzen zen gazteizen Bardin-bardin jausten diren, kanien Euritan dantzan, euritan dantzan eta gune honek ostizek dire beraz denpona txarrari aurpegi ona jartzen badaki holan nabini ie 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 dantzan Danak begire, dantzan kalie Oriari, beste ba Zaparra dan goitik bera, da zatoka potxingoan Azke sentitzen azni Busti, busti, da gurtan dago itik bera, santurtzin zen jirunean, bardin, bardin, gauzten dire, kalien. Euritan dantzan, euritan dantzan, kalien.
ahora pregunto. Falta un poco todavía, van a seguir aquí. Aún falta el primer minuto. ...18 ya, ahora hablamos más, tenemos otro de 16, que se llama... Julai Tahuaticani Guanchis Capasao Pe... No jodas. ¿Todo eso? ¿Todo eso? Todo eso. ¿Y cuáles son los últimos mensajes que habéis mandado por ahí? Ala, a ver, a ver. Le damos ya a todos. No te preocupes, que si hay que cortar, se corta, o no. Escúchalo en la app de la SER o en tu plataforma de audio favorita. Sí soy, el podcast donde no existen los NPC. Ahí está Berenguer, no quiere ni mirar al portero. Se pone en la frontal del área, con pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro, la pega Berenguer. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Ahí va Iker. Se sube hacia el centro. Saluda de Marcos al resto de compañeros. La copa al cielo de Sevilla. Munduan. Sí, somos únicos en el mundo y nos lo habéis demostrado una vez más. Hacemos historia. Un hito grandioso. Esta victoria nos une y nos hace más grandes todavía. Es que ricasco Athletic. Sorionak Athletic. Radio Bilbao, la radio del Athletic. Puedes estar permanentemente informado a través de la antena, a través de las notificaciones de la app, siguiendo nuestra web y nuestras redes sociales. Y ahora, recibiendo en tu correo la newsletter de Radio Bilbao. Entra en radiobilbao.eus. Suscríbete y recibirás a diario, a primera hora del día, lo más destacado de la actualidad, noticias de Vizcaya, deportes, audios, entrevistas y mucho más. Escucha con B365 la última media hora de información deportiva. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. En B365 marcamos la diferencia. Por eso te ponemos al mando con Cerrar Apuesta, que te permite retirarte antes de que acabe el partido. Tú decides. Puedes fijar un cierre parcial automático o esperar al final. Prueba Cerrar Apuesta y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Llega La Liga Versus, un podcast para concienciar y erradicar el odio tanto dentro como fuera de los estadios, con charlas entre referentes del mundo del fútbol que nos cuentan sus historias en primera persona. Escúchalo ya en Podium Podcast o en las principales plataformas de audio. La Liga Versus, un proyecto de La Liga, El País y Podium Podcast, con la colaboración de la cadena SER. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Y lo que es una verdad como un larguero es que nos puedes volver a escuchar o ver cuando quieras en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones de MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. El Larguero, con Manu Carreño. La 1:08, las 12:08 en Canarias. Qué bonito Larguero, de verdad. Qué pena, no quiero que acabe. ¿Tenéis que iros a casa?
Pues vamos a... No, tranquilo. ¿Tiramos a las dos o qué? No. A la una y media empieza el faro de Mara Torres. Pero son de estos largueros que te sientes aquí a gusto, y tú, como en casa. Yo más que un arbusto. Algo habrá abierto, ¿no? Digo yo. Algo habrá abierto. Sí. La noche va a ser larga. Iturralde, tantas semanas hablando con ellos allí en Madrid, el Atlético de Bilbao. Con Dani Garrido ni te cuento, Dani. Marquín, ¿quién más hay más? Bueno, y Yago de Vega, bueno, claro. Sonia Luz en la redacción, Sonia Dani Luz Álvarez. Bueno, está Fer ahí abajo también. Ricard Arias también. Dani Álvarez, que está compañero de digital, claro que sí. Ricard Arias, Ricard, ahí está Richie. Tenemos Madrid colonizado. Es más gente del Atlético en Radio Madrid que aquí. ¿Quién me habla? Iturralde. Es decir, te quedan dos días en el Atlético. Totalmente. Me quedan dos días. Te haces el Athletic Club a tomar por ahí. Ahora, os digo una cosa. A esta hora de la noche. No hacemos nada más que hablar aquí nosotros. Ellos, bueno, teníamos un cartel como para no hablar. Pero también quiero presentaros a dos mujeres muy importantes en nuestra organización. Begoña Marañón, la directora de Radio Bilbao y de Radio Euskadi. Hola, Begoña. Cadena Ser Euskadi, correcto. Un respeto. Y nuestra jefa de deportes, Laura Martínez. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo con Chapela, tú con Bufanda. Sí, del Atlético y firmada por Iribar, ¿eh? Joder, con Iribar, macho. Ha hecho más firmas que vamos. Pero también me gustaría que hablarais vosotros. ¿Tenéis ganas de hablar o no? ¿Tú que has levantado la mano? Tú. Bueno, ¿dónde está Diego González por ahí? Que no sé dónde. ¿Dónde está? Diego, no te veo. ¡Ay, Diego! ¿Qué pasa? Que hable un poquito la gente que ha venido aquí esta noche a acompañarnos, ¿no? Un foco y todo. A ver, me he venido a la zona de infiltrados. Ah, ¿cómo? Cuidado. La zona de infiltrados. ¿Cómo? Hola, ¿cómo te llamas? Julen. ¿Dónde viste la final? En la zona infiltrada, grada de Mallorca. ¡Ostras! No sé si habéis visto una foto que hay después cuando el Athletic celebra con la afición. Sí. La mancha que queda de aficionados solamente del Athletic en la zona del Mallorca. Es alucinante. Bueno, pues este y su colega también, ¿verdad? Sí, Guillermo. Sí. Pues también, ¿no? Fueron dos amiguetes de Mallorca, ¿no? Sí. Nos conseguimos unas entradas, mi padre y yo. Estuvimos en la fila 7-8. Y yo quiero felicitar desde aquí a toda la afición del Mallorca porque se partaron de chapo, vamos, de 10. Pues sí, además de verdad. Nuestro abrazo y nuestra enhorabuena también al Mallorca y a la afición del Mallorca, de verdad. A ver, Julen, tú me has dicho que tenías un recado para Carreño, ¿no? Sí, Carreño. ¿Qué pasa, hijo? Hace unos añitos aquí vino un señor, un gran señor, como Joaquín. Se machó como Joaquín. Tú hoy con la chapela te machas como Imanol. Ah, pues mira, oye, pues te lo compro. Cambiaremos esto y será el larguero con Imanol Carreño. Espera, que le voy a preguntar a ver. ¿Cómo te llamas? Yo, Laura. Laura, ¿tú dónde viste la final? Laura. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sentiste? Cuéntanos, ¿qué? Yo la vi acompañada con la cuadrilla en Basauri y para mí fue muy, muy emocionante porque, jo, al final yo la vi cuando la última vez que lo celebraron la Gabarra estaba en la tripa de mi Amachu. Y, joder, pues poder vivirlo también, eso que ya me contaba y todo eso, pues para mí fue súper emocionante. Pues ya ves, Manu, que hay un poquito de todo. Gente que es de la Titi, pero que lo ha visto en Basauri, gente que es de la Titi, pero lo ha visto en Granada, en Sevilla, pero dime. Ah, que no, por aquí otro. No, es que he visto aquí a un chaval que ha levantado la mano, uno de los más jóvenes, que fíjate, aquí, mira. Es que, muy fervoroso, es que dicho, a ver. Queréis hablar y ha dicho el chaval, no sé cuántos años tiene, pero es de los más jovencitos que está aquí esta noche. Y sí, sí. Que hable el futuro de la afición del Athletic Club, ¿no? Este mañana no va a clase. Hola, ¿cómo te llamas? Unax. Bueno. Perdona. No he entendido el nombre. Unax. Se llama Unax, yo te voy a traducir porque el hombre creo que lo ha dado todo en el día de hoy. Propolio, un poquito de propolio, Unax. Oye, Unax, qué pasada, ¿no? Una locura. Ya sabéis. ¿Locura transitoria o esto se va a quedar para siempre? No, para siempre. Silbo de hombre, me está asustando, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 15. 15. Muy bien. ¿Y esto ha sido lo más grande de tu vida o qué? Pues puede, parece que sí. A ver si se puede repetir más veces esto de la Gabarra. Le ha molado. Oye, cuídate la garganta, ¿eh? Un caramelito, algo. ¿Eh? A ver, espera, otro que también mañana tampoco va a clase. ¿Tú a qué horas te has ido a buscar sitio? A las 10:30. ¿De la mañana? Sí. Y porque claro, es que digo a las de la mañana porque a la noche ya sabes que... Sí, vosotros, claro. Pues también aquí la cabeza está como está. Pero para ti... ¿Tú qué te han dicho tus aitas, tus aitites? Oye, esto de la gabarra, cuando lo has visto de verdad, ¿qué has sentido? Pues ser tan orgulloso del equipo, porque después de muchas finales perdidas se lo merecían y nos lo merecíamos y lo he disfrutado muchísimo. Habla como un hombre, ¿eh? Sí, señor. Ah, espera, que me están diciendo, Manu, ¿sí? que,
que viene desde Cartagena. ¿Has venido desde Cartagena? Desde Cartagena a ver la gabarra. Sí. Nos fuimos. ¡Vamos! Salimos de Cartagena a las 12 y llegamos a las 7, a las 8 menos cuarto. Hablamos de la mañana. La noche, 12 de la noche, 8 de la mañana en Bilbao. Sí. Y dormimos una hora y para Bilbao a coger sitio. Qué bueno. Joder, o sea, qué vaya pasada. Palizas han pegado esas. ¡Qué pasada! ¡Qué grande! Atlético. Grande el chaval. Grande el chaval. Sí, señor. Pues nada, mira, que está levantando la mano ahí. A ver ¿qué nos quiere contar? Bueno, espera. Vamos sí, por aquí. Me paro por aquí. Espera, que me voy a meter aquí. ¿Cómo te llamas? Él, que viene él también. Mira. Que no sé, sí, claro, no lo vi. A ver, ¿el campus de dónde? El campus del Atleti, además. O sea que... Y el pantalón del Atleti, la camiseta del Atleti... ¿Qué pasa? La Real no es. Sí. Sí. No va a dar menos juego, Manu. un abrazo cuéntame, a todos, cuéntame, a los peques y a los mayores cosas, que vienen con ellos. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. Ha molado mucho, demasiado. Ha molado mucho, demasiado. ¿Cuál es tu jugador favorito? Prados. Breñat. Muy bien. Muy bien. Sabe de fútbol. Este chaval sabe de fútbol. ¿Eh? ¿Y el segundo, después de Prados? Nico o Muni. Nico o Muni. Se acuerda de buena gente. Muy bien. ¿Dónde viste la final? En Hondarribi. ¿Y eso? Pues porque mi hermano tenía torneo de básquet. Y punto, y ya está. Había que estar con el hermano. O sea, ahí, en territorio hostil. Qué bueno. Pues nada. Con el último, que tengo ahí uno. Venga, el último. Que me está esperando. El último. Venga, va. Sí, que tenemos que hacer otro larguero así, para que hable todo el mundo. La pareja está muriendo de vergüenza. No sé a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, no sé si la pareja, la hermana, la prima... O... Sí. Bueno, amigo, un día inolvidable también para ti, ¿no? Camiseta rojiblanca, pantalón ataviado, eso significa que eres del Atleti. Mucho. Mucho, mucho. Desde crío, mi padre me enseñó hasta la muerte. Me fui a Sevilla. Me le desperté el sábado mismo a las 4 de la mañana para coger un autobús. Cogí el autobús, 12 horas sin aire acondicionado, lo primero. Llegamos ahí sudando, casi pierdo el autobús de vuelta. Así que, y luego aquí, pues fue una gloria. Una locura, una locura. Haber visto por primera vez la gabarra, de tantas veces que me habían dicho, yo imaginármelo y verlo en persona era otra cosa. Me gusta lo que ha dicho, ver por primera vez la gabarra. O sea, sí, que señor, este tío la va sí, a ver señor. Dos veces. Qué bueno. Oye, Begoña, esto lo habíamos intentado varias veces, pero no había forma. Venga, a ver si ganan. Sí, ya con Laura, oye, Manu, igual tenemos que ir a Bilbao si ganan. Ya, pero a ver si ganan. No puede ser que otra final. Por fin, ha costado, pero ha salido. Por fin, pero esta vez estaba claro. Ya cuando hablamos con Laura, cuando hablamos con vosotros y cuando vimos esta posibilidad, ya sabíamos que teníamos que ir a por este tiro cierto y aquí estamos y aquí estáis. Y lo agradezco infinitamente porque para Radio Bilbao y para toda la audiencia de Radio Bilbao, que mira cómo responde, sí, mira total, cómo responde. Fíjate cómo está, arriba, es en medio. Es un honor abajo, extraordinario, la verdad que qué sí. ¡Qué grande sois! Manu, si me permites una sí, cosa, claro que sí. Antes hablaba con Íñigo Martínez cuando sí. estábamos disfrutando toda esta tarde y ahora al recibir a toda la audiencia le decía, mira, lo mejor, desde luego, bueno, primero por supuesto el equipo, después la afición y luego la audiencia de Radio Bilbao que responde siempre de tal manera y la verdad es que es un placer para nosotros, estamos bueno. muy orgullosos, gracias por venir esta noche. Qué gracias. Bien. Oye, ¿habrá que venir más a Bilbao, Laura Martínez? Claro. Habrá que hacer más, aunque no salga la gabarra, pero habrá que venir más por aquí. Yo vengo mucho. Tú vienes mucho, sí. Diego viene mucho, Garrido también propone sí, hacer carrusel también, deportivo también, en Bilbao. Claro, hombre, sí, sí. Ha quedado claro que muchos comentaristas del Athletic hay en carrusel deportivo. Hay cantera, Iturralde. ¿Alguno más aparecerá? A ver, hay calidad. Hay calidad, claro, sí, hay calidad. Así de claro. De cocina no hay tanta calidad, pero en cuanto a comentaristas, sí, volveremos, vamos. Volveremos, no claro tiene que pasar claro mucho es. Tiempo, pero vamos, nos encanta estar aquí. Yo me quería acordar, porque ha sido un día muy bonito, todo el mundo, todos los que estamos aquí estamos disfrutando, pero mucha gente que hoy le ha tocado trabajar en Bilbao. Todos los que estamos aquí, que lo hacemos con gran placer, pero bueno, toda la gente que está detrás del equipo técnico, de la gente de marketing de Radio Bilbao que ha venido, los de musicales, y también toda la gente de Bilbao de la hostelería que sí. ha estado dedicándose, que yo les veía detrás de la barra en las cocinas y tal. Un aplauso para todos los que hoy les tocó señor, currar, hombre. Señor. A ver, ¿y tú?
Yo tengo una pregunta porque a mí siempre me ha admirado la gente que es fuera de aquí, de Bilbao, sí. Y que son del Atleti, que se hacen del Atleti, de un equipo que saben que no va a ganar sí. En grandes todos títulos los, no gana todos los años. Sí. Y, por ejemplo, me gustaría, porque muchas veces pasa de padres a hijos, pero me gustaría el caso de Iago Vega. Joder, siendo de Madrid, no, es que es el día. Te ha tocado. Es el día. Siendo de Madrid y sin tener un ascendente. Es la pregunta del millón y me lo hacen siempre. ¿Por qué has, la gente piensa que yo soy vasco? Lo primero, la gente piensa que yo soy vasco. Ahí va, Iago. Y luego cuando le digo, no, si yo soy de Madrid, y la pregunta es, ¿y cómo eres del Athletic? De hecho, hace un ratito estaba hablando con Eneko Acha, que me hacía la misma pregunta, y le digo, pues no tengo ni idea. Y la no, y es que es verdad. O sea, yo no he tenido la tradición que tenéis aquí, que es una maravilla, de padres a hijos, de familiares, la cultura de ir al campo. Yo eso no lo tengo. Yo la primera vez que fui a San Mamés, pues fue, debía tener 20 años, una cosa así, que ya es muy tarde, ¿no?, para ir al campo. De hecho, fui con un Athletic 1, Celta de Vigo 6. Casi no vuelvo. Bueno, volví a las Tenías que recordar eso ahora. Sí, volví a las dos semanas y fue un Athletic 0, Barça 2, y me dijeron, no vuelvas, que bajamos. Así que... Y yo, lo bueno que tengo con este club, además de quererlo muchísimo, es que lo voy descubriendo poco a poco. Porque yo todo eso que vosotros habéis ido cogiendo desde pequeños, yo lo voy cogiendo ya desde mayor. Y entonces el venir aquí, el irme a ver la gabarra, el pasarte en un bar, el ver un partido, todo ese tipo de cosas hace que entre más en mí el sentimiento del Athletic y no sé, y cada vez que vengo aquí además, yo siempre, cuando hemos llegado aquí por la mañana, me han dicho, ¿qué tal? Y digo, en casa. Como en casa, como en casa, claro que sí. Oye, y más gente que se seguirá haciendo del Atlético de Bilbao. La 1:20, nos quedan 10 minutos de programa, porque a la 1:30 empieza el faro y sigue la juerga, porque habrá que seguir, digo yo. Esto no va a acabar esta noche, sería absurdo terminar la fiesta de la gabarra esta noche, tendrá que seguir la fiesta. Mañana lo haces tú. Mañana te toca a ti. Pero quedan 10 minutos de programa y creo que es importante contar al menos dos cosas. A las 12 de la noche ha terminado el plazo para que quien quisiese presentarse a ser presidente de la federación, esa a la que antes criticábamos y que no está pasando su mejor momento, desde luego, uno de los peores de la historia. Bueno, pues a las 12 de la noche de ya ayer jueves terminaba el plazo. Y solo ha habido un candidato que ha completado los avales que se necesitaban. Don Antonio Anaola, muy buenas en Madrid. Presente, Carreño, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Sí, Pedro Rocha, único candidato que consigue avales, 107, por lo que la próxima semana, si no lo para un juez, será presidente de la Federación Española de Fútbol. Hoy esperábamos, como el que espera el autobús, la decisión del TAZ ante la denuncia de Galán, y a la 1:22 de la mañana el autobús no ha pasado. No le consta al CSD ninguna resolución del tribunal en la jornada de hoy, sin prisa alguna. Lo que sí que tenemos confirmado es que las peticiones de impugnación a este proceso electoral han sido desestimadas. Tengo en mi mano el escrito de 8 folios que el TAZ ha hecho llegar, por ejemplo, a Javier González, el que fuera presidente del Córdoba, que pidió ayer la impugnación del proceso electoral. En esas medidas cautelares le dicen que no, es verdad que no entran en el fondo del recurso, un dato muy importante, y hemos charlado hace unos minutos con Javier González, que confía que el tribunal, cuando entre en el fondo, paralice este proceso electoral. Hay veces que cuando te enfrentas al derecho hay que interpretarlo y unas veces pues se interpreta de una manera o se interpreta de otra. Pero es que en este caso el TAS ya se ha pronunciado sobre este caso concreto y ha dicho que hay que primero retirar la condición de asambleísta, que es el que no cumple la condición por la que fue elegido, y posteriormente sustituirlo. No es algo nuevo. Por lo tanto, entendemos que en lo que se va a pronunciar el TAS es en lo que ya se pronunció anteriormente, por la doctrina de los datos. Y a todo propios. Esto, Manu, mañana a las 10:30, ¿sí?, declara Pedro Rocha como testigo en la operación Brody. Veremos si entra como cura y sale como cardenal. Sí. Veremos a ver si entra como testigo y sale como testigo, o si entra como testigo y después de declarar sale como imputado o como investigado. Ojo a las dos decisiones que se esperan en torno a Pedro Rocha en el día en el que ha sido el único que ha presentado los avales. Y también ha hablado Javier Tebas hoy, José David Palacio, sobre la denuncia que también tiene que pronunciarse el TAT del Real Madrid contra el presidente de la Liga. Hola, Palas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Saludos a todo Bilbao. También ha hablado de Pedro Rocha, al que ha dicho que le apoya y va a estar con él, que ha hablado con él y con gente de la federación, pero le ha llamado florero de Rubiales y ha dicho que solo hay 1000 mejores que Pedro Rocha para presidir la federación. Pero ahora mismo, tal y como están las elecciones para la federación, ninguno podía ir. Pero una vez acabada la guerra con Rubiales, Manu, ahora la guerra es a cuchillo con Florentino Pérez. Ojo a las lindezas que le dice en este corte Javier Tebas, el presidente de la Liga, al presidente del Real Madrid. Florentino nunca pierde. Entonces hay que estar siempre atento, alerta, porque nunca pierde. Además, el público
Florentino pues está intentándome eliminar de la liga desde hace años y no para. Ahora que sí ha elevado una denuncia al TAT, por eso te digo, yo me defiendo como puedo. No sé, hablarán de poder o no, o influencia. La foto del Manchester City en el palco lo dice todo. Y yo no vi esa foto en el Metropolitano al día siguiente, ¿no? Sabemos que es una persona muy influyente o demasiado influyente, a lo mismo que el gobierno sea del PP, del PSOE, de Esquerra, porque Florentino es transversal, tiene muchísima influencia. Bueno, yo creo que tiene demasiada influencia en el deporte y en el fútbol, ¿no? Y eso no es nada bueno ni para el país ni para el fútbol. Nada bueno para el país, para el fútbol. Una foto, Manu, en la que en el palco del Real Madrid-Manchester City salen 6 ministros, el presidente del Tribunal Constitucional y también el secretario de Estado para el Deporte, es decir, menos representación gubernamental que la que hubo en la final de la Copa del Rey. Hasta luego, Palacio. Hasta luego, Antón. Un abrazo. Un abrazo. Adiós a los dos. Y la última noticia, que imagino que habéis conocido todos también, y que tiene que ver no con el fútbol, sino con la Fórmula 1, nos la cuenta Ponseti en un minuto. Siempre has querido crear tu propia apuesta personalizada al momento, ¿verdad? Con William Hill ahora puedes. Con Crear mi apuesta haces tu selección para el partido y eliges los mercados que tú quieras. Tú decides a qué apostar. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así. Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. Y si te has perdido esta noche algo de El Larguero, lo tienes todo en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. El Larguero, con Manu Carreño. Y con Javi Blanco. Javi, ¿qué tal, Manu? Sí, si ruge está en Movistar, porque aquí tienes todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004 tiendas o movistar.es. El Athletic Club por encima de Ferrari, ¿no? Iturralde. El Athletic Club por encima de su vida, Iturralde González. Pero hoy, No, es que como es un gran ferrarista, pero están en competiciones diferentes. Bueno, que además del programa y del Larguero que hemos hecho hoy, de lo que nos acaba de contar Antón Meana y Palacio de la Liga, de la Federación y de estos líos que nos traemos todos muchos días, más de los que deberíamos, la otra gran noticia del día ha estado relacionada con la Fórmula 1, pero no con Ferrari, sino con Aston Martin y con Fernando Alonso. José Antonio Ponseti, hola, muy buenas. Feliz madrugada, Carreño, que escaqueado estás, hijo. Sí, no, te echo de menos, hoy te echo de menos. Bueno, yo también os echo de menos. Ponseti, que por cierto, no. Es nuestro loco, lo sabéis de sobra, sí. Y que se fue a la final de la Copa del Rey, al estudio de la cadena SER, con la camiseta de Aitor Paredes, con el 4, porque es un yardier, es un seguidor de Ponseti. Sí, señor. Ahí estuvo el Ponseti. Señor, es un gran yardier. Firmada a tope ahí. Gran loco de él. Es uno de los grandes de los nuestros. ¿Cómo te quiere la gente, Ponce? ¿Cómo te quiere la gente? No, pero la gente se va a pasar a… O sea, Aitor se va a pasar al fútbol americano. Lo digo ya para que se vayan mentalizando en Chamamé. Tiene condiciones. Que les quede claro. Oye, notición. No lo esperábamos tan pronto. Aston Martin renueva a Fernando Alonso. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si todo va bien, hasta el 2026. Eso quiere decir que le vamos a poder ver probablemente en el 25 corriendo en Cataluña y en Madrid y en el 26 con la llegada de Honda a Aston Martin. Crucemos los dedos y esperemos que eso sea así, porque eso quiere decir que nos queda Fernando Alonso para rato y, sobre todo, muy, muy competitivo. Yo sé que ahora va a salir y tú corriendo diciendo ¡Hola, 33! Otro vendeburras. Pues nada, dos años más de Fernando Alonso con Aston Martin. Jesús Balseiro, compañero del diario AS y de la cadena SER. ¿Cómo ha caído en el paddock la noticia? Ahora ya solo queda por saber dónde va a ir Carlos Sainz la temporada que viene.
Pues sí, ha sido un movimiento puro Alonso. Alonso decide, Alonso no espera. Tenía una oferta informal de Mercedes por un año más otro opcional, pero la opción dependía del equipo, no del piloto. Y tenía un contacto intenso con Red Bull, pero de nuevo todo muy difuso. Él ha dicho, ha hablado hoy con la prensa, que el equipo que más le quería era Aston Martin, así que lo ha tenido bastante claro. El siguiente es Carlos Sainz, al que claro, se le ha ido una buena opción, el Aston. Le queda Mercedes, Red Bull o quizás el Audi, que parece el equipo que más le quiere, y viendo lo que ha pasado con Fernando, quizás sea una buena forma de entender lo que puede pasar. Pues nada, lo analizaremos con más calma y hablaremos con Pedro de la Rosa, seguramente nuestro comentarista, de cómo se ha producido esta renovación. Dos temporadas más, Fernando Alonso con Aston Martin. Buena noticia para Aston Martin y para la Fórmula 1, que es una notición que siga Fernando Alonso. Adiós, Ponseti. Adiós, Balseiro. Un abrazo. Os vais a ir a dormir. No, os vais a ir a dormir. Nos vamos a ir, pero no a dormir. Qué vergüenza. ¿Te parece, bien? Imagen, una vergüenza. Una vergüenza. Arrastrado por aquí. Ya debe haber alguno arrastrado por ahí. Ya no quiero pensar el resto. No, no quiero ni ver esas imágenes. ¿Quieres despedirte de la gente de Bilbao, Ponseti? Por favor, con todo el cariño y mi corazón que os llevo ahí, sobre todo de mi amigo Eneco, que es, cocina como mi abuela, de bien. Adiós, Ponse, un abrazo. Chao. Pues nada, en nombre de toda esta gente que está aquí, de nuestra técnica de sonido, Noema Valido, de los compañeros también que están en Madrid, que decía yo antes, pocas mujeres en esta mesa. Ahí tenemos a nuestra técnica de sonido, Noema, toda la noche. También aplauso para ella. Javi Blanco en la producción, por ahí está Paco Hernández, está nuestro Ricky Díaz por ahí. Bueno, todo el equipazo de Radio Ricard Bilbao también, Ricard Arias, que está allí. A todos muchas, y sobre todo a vosotros. Ha sido un placer volver a Bilbao. Enhorabuena. Si os quiere mucho y hasta pronto. Pasadlo bien. Hasta luego. Adiós. El Larguero con Manu Carreño. Cadena SER. 100 años de radio.